¿Qué dijeron? ¿Que no iba a activar el modo lento? ¿Qué dijeron? No, cosa era loca, ¿no? Oye, es dictadura. Oye, es dictadura. Voy a poner 200 segundos. No, ya no, ya sé que la música está fuerte, ¿verdad? Ya sé que la música estaba fuerte. ¡Avita! ¡Avita Romero! Gracias por la donación, Avita. ¿Cómo te ha ido? Avita, gracias por la donación. Bienvenida de regreso. ¡Olis! ¡Olis! Que sepan una cosa muy importante. El que se ponga payasito hoy, tengo mi Death Note, ¿ok? Así que los anoto de una vez y lo, ya saben lo que les va a pasar. Tengo mi Death Note para ustedes, señoritos. A ver, chat, hoy sí lo vamos a hacer, ¿ok? Aunque nos tardemos 20 horas, pero lo haremos. We're gonna do it. Bienvenidos. Bienvenidos. Tengo la Death Note. Preparados. No descarguen. Uy, ¿de qué hablas, bro? ¿De qué hablas? ¿Te quieres ganar un Banamex o qué, niño? Que tenga un excelente directo, que mi bonita noche. Avita, muchas gracias por el apoyo. Espero que esté excelente, Avita. Let's do this. Vamos a arrancar, vamos a darle candela a esta vaina. Alejandro, bienvenido. Fantasmita Gamer, bienvenido. ¿Cómo les va, gente? ¿Qué hicieron hoy? Cuéntenme. No hicieron nada, ¿va? Estoy viendo mi chuleta para los bastones. Solo vine a dejar mi sabrosa donación. Avita, gracias, cuídate. Que te vaya muy bien. Ok, ya. Dale, salta la cinemática, niño. Ah, Camino, quiero ser miembro, pero no tengo dinero. No, no tienes que ser miembro, pero no me llamo Camino, me llamo Gaming. ¿Cómo estás? ¿Ya cenaron? No, no he cenado, bro. María José, bienvenida. Hola, Santiago. Hola, Heider. Hola, Alexito. Hola, Sebas. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hello. Saludos. Olis. Hello, Olis. Olis, Olis, Olis. It's going on. Paul Ícaros, ¿qué pedo, Paul? Hace mucho que no te veía, bro, ¿qué pedo? O sea, yo sé que estuviste ayer, ¿no? Pero los otros días no te había visto, Paul. ¿Qué cuenta, qué cuenta? ¿Cómo le va, brother? ¿Qué ondis? ¿Qué ondis? ¿Qué ondis? ¿Soy Takeo? No, soy Nikolai. Hola, cena choripán. No me provoca. Benjamín Mendoza Navarro dice, hacer nada no es lo mismo. Hacer nada no es lo mismo a no hacer nada. Ok. Sabias palabras, ¿no? O sea, Benjamín va de aquí para ser un filósofo, ¿no? Benjamín, gracias por la donación y gracias por ilustrarnos con esas maravillosas palabras. Gracias. Me dio escalofrío y todo, bro. Vamos. Ah, hola, Keanu. ¿Qué pedo, Benjamín? Tú estás loco, brother. Ay, Dios. Oye, ¿vieron? No, me da risa lo de los del tema de los dislikes, ¿no? O sea, eso vale pito. O sea, yo no le paro esa vaina. Por ejemplo, el custom de 5 noches con Freddy tiene 10.000 likes y tiene 80 dislikes. ¿Creen que lo va a parar los dislikes? Eso no es nada. ¡Ojo! ¡Anthony YouTube! ¡Gracias por la donación, Anthony! Además, está probado que la gente que deja like es inteligente y los que dejan dislike, bueno, digamos que se cayeron de pequeños un par de veces. Eso es lo que me han dicho. Eso es lo que he escuchado por ahí. Que se han caído de pequeños. Yo creo que debería ir abriendo ya, ¿no? Quizás. Me tronaron. Nah, venía el gigante. ¿Era de este lado? No, no era de este lado. Ok, fino. ¿Cómo andas? Muy bien, Biohazard. ¿Qué pido? Que no sé. No sé, la verdad, la balista no lo veo claro. Probablemente una de las armas más culeras de todas. Sí, se siente sexy, ¿no? La balista, pero hasta ahí. O sea, ya. No más, no más. Bien. ¿Cuánto vale la MP40 aquí? ¿1300? No me acuerdo. Hola, Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Épale. ¡Oliver! Muchísimas gracias por la donación, brother. ¡Oliver Bryan! Gracias por ese super chat. Oliver, ¿cómo te va, niño? Gracias, bro. Muchas gracias, Oliver. Muchas gracias. Gracias. Aquí este creo que es para abajo. Creo. Kimichi, no me acuerdo de ti, bro. No me acuerdo de ti, Kimichi, ¿no? O sea, Kimichi, si te pasas todos los directos, no tienes que preguntar si me acuerdo de ti, bro. O sea, no es necesario eso. Porque, o sea, si ya te pasas los directos, pues obvio me acuerdo. ¡Einer Monar! Voy a trolear al gaming. Nah, mejor no. Einer, eres muy gracioso, que lo sepas. Que lo sepas. Eres muy divertido. Muy divertido.
Yudiales, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, deberíamos aprovechar el Double Pines. A ver qué tal. No tengo dinero, pero por eso no te dono. ¡Anthony YouTube! Dice, los que dejan dislike se cayeron recién nacidos. Sí, yo creo que sí. No, o sea, me da risa. O sea, una cosa es que alguien deje dislike en un directo que no le guste, eso es normal. Pero ni siquiera empezó el directo y ya dejan dislike. O sea, una persona ya dejó dislike y ni siquiera había empezado. Eso es que ya lo hate. No tiene vida ese niño. Lo más divertido de su día fue dejar dislike en un directo mío. Los que dejan dislike se cayeron recién nacidos. Los que aprende a leer, Betty. Eres un poco tontita, Betty. Ok. 1, 2, 3. Toma. Buena. Fino. Bien. Vamos, Chris, bienvenido. ¿Qué planeas hacer hoy? No sé. No sé, la verdad. Ni idea. No hay que sale. Puede que el easter egg, ¿no? Todo depende. Ya veremos si sale el easter egg o no. Tienes a Sofía que te lee los mensajes. No es Sofía, se llama Betty. Se llama Betty, la señora Betty. ¡Polícaros! Para hacer enojar a mi esposa. Ay, para la coca. No, Paul. O sea, tu esposa te dice, no le dones a ese coño madre. Gracias, Paul, gracias. ¿Pero por qué? ¿Por qué tu esposa es así? Se pone celosa de mí. Hola, Nugetón, bienvenido. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Se puede hacer el easter egg en fácil? No se puede, bro. O sea, yo creo que si los easter eggs se pudiesen hacer en fácil, perderían toda la gracia. O sea, no sería divertido eso, ¿sabes? No sería nada divertido. Porque entonces cuando se le hizo un mapa nuevo, la gente buscaría en dificultad fácil y pues sería una mantequilla. No, no estaría top. O sea, me alegra mucho que eso no sea una función. A ver, ahí está la pieza aquí. Sí, no joda. Seguro va a estar la pieza ahí. Voy a abrir la iglesia, mucha su madre. ¿Cuál bastón vas a usar para el Big Daddy? El Big Daddy de Bioshock, ¿no? Ahí está la pieza de la iglesia, qué maravilla. It is but part of stuff. Vamos a ver dónde está la pieza, vamos a ver. Einer Monarch, voy a dejar dislike a la verga, me cae. Uy, no puede ser. Ya tengo todas las piezas de el bastón. No sé por qué dije el bastón de hielo. Todas las piezas ya, niño. Piece of shit. Vamos, vamos. Bien. Ah, el zombie no llegó. No me jodas, el zombie no llegó. El zombie no llegó. Einer, gracias por la donación, bro. Gracias. Le manda un saludo. Saludo para tu esposa, Paul. ¿Cómo se llamaba? Elizabeth, ¿no? Elizabeth. Harás una ronda 100 en Ascension. ¿Ustedes quisieran ver una ronda 100 en Ascension? Porque la verdad, una ronda 100 en ese mapa es un coñazo. O sea, es un montón de tiempo. Ay, Dios. A ver, vamos a buscar el escudo también. Merga, marico, tengo un miedo de activar el generador que no es normal, o sea, estoy cagado pa'l coño. No sé si lo activo, gente, tengo miedo, ¿ok? Tengo miedo. A la verga, no me alcanza, no mames. Verga, voy a tener que mendigar todas las máquinas. No mames. Sí, claro, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 chicos. Ay, ay, ay. Casi me mata. Dale, bro. Activa esa verga. Go, go, go. ¡Cuidado con la luz! Épale, esta no está mal, Digo, para la ronda 4, ¿no? En la que vamos no está mal. Ay, mentira, sí está mal. No, no, no. Listo. Tenemos eso bien. Perfecto. Si le das like, les crece. No, Sebas, no, eso no. Eso no, no lo puedo confirmar, así que mejor no hacemos falsas promesas porque después me demandan, ¿no? Vámonos. Y hola, Gaming, acabo de ver tu nuevo custom. Gracias a los que vieron el custom de hoy, gracias. Chicos, ¿sabían que falta muy poquito para Cold War? ¿Sabían que va a ser muy emocionante cuando salga ese juego? ¿Lo sabían? Creo que no lo saben. Verga, es del otro lado, qué pajo. Ni pedo. Va a ser muy emocionante cuando salga ese juego. Demasiado. Una ronda 50 en Free Fire. Pues ya veremos, ya veremos. Puede pasar, ¿no? Es posible. ¿Vale la pena Black Ops 2? Sí, claro, obvio. O sea, Black Ops 2 es uno de los mejores juegos de zombies. Está bien, creo. Puede decir un...
A la verga. No, no. Esa sangre de zombie era, no joda. Era la mantequilla, weón. No, marico, qué pedo. Verga. Tienes una buena memoria, bro. Huevo, pola, huevo. Vamos a llorar, chicos. Please. You have to help me. I'm trapped here. I just wanna go home. Sí, sí, voy a llorar porque soy un hombre que llora. Los hombres también lloramos. Dale, pa' jugo, dale, 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 dale. Métele nitro, papi. Come on, man. Come on, now. Ahí está. Listones, gaming, eres un master. ¿Un master yo? ¿De qué? De nada, bro. Yo no soy master de nada, niño. ¡Ojo! Tenemos donación del señorito. Dinero. Alan González Arroyo acaba de donar. Muchísimas gracias, señor Alan. Gracias por ese super chat, brother. Voy a comprar esto porque me van a tronar ahorita. Gracias, Alan. Muchas gracias, bro. Cuídate, Biohazard. Nos vemos. Descansa. Gracias por haberte pasado un ratito, niño. Bye. Chau. Bueno, me voy. Ah, se ve un poquito mal si estás en un lugar oscuro. Chúpala. Vámonos. Ok, el pasillo este de la muerte, weón, que ayer me saboteó. El pasillo de la muerte. Listo. Bien. F por la sangre de zombie, ya sé, weón. Se fue en mi cara. Me vio y se piró. Decepcionado. Bueno, la ventaja es que podemos ponernos a acabar como locos porque ya tenemos las tres piezas, así que seguramente vamos a tener el casquito y la pala pronto, seguramente. Una maravilla. Dice Gaming, no he comido desde hace 2 días porque mi hermano tuvo que pagar marisca y verdura. O sea, ¿what? Pero no has comido, ¿por qué no vas a comprarte una papita o algo? No sé. Digo. Pam, 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 pam. Jimmy, ¿cuántas veces has hecho este easter egg? Bueno, si contamos las dos plataformas, lo habré hecho como 60, 70 veces, no sé. Algo así. Y no miento, de verdad esa... Ey, ya va, 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 ya va. De verdad, yo creo que esa es la cantidad. Voy a agarrar el sniper por una razón. A la verga. Por el Panzer, por si acaso. Porque es que este sniper sí hace el paro contra el Panzer. O sea, la cosa es que le logré pegar, obvio. Pero sí hace el parote. El avión. Ah, pero el avión no importa. O sea, no hay prisa para el avión. A ver... ¿Por qué borraste el directo de ayer? Porque te insulté, Kimichi, y no quería que lo vieras. No quería que te decepcionaras de que te insulté. Sorry. Sorry. Ok, pasamos de ronda. Cagazo gordo aquí. Me voy. ¿Cuándo juegas el custodio de Legos? ¿Cómo que el custodio? El castillo, dices tú, ¿no? O sea, el castillo de Lego marihuano, ¿a eso te referías o qué? Verga, marico, esto no es muy arriesgado aquí. Sí, ¿verdad? Esto es muy arriesgado aquí, pero ni pedo. En la vida hay que arriesgarse. Esto creo que es muy arriesgado porque los zombies me van a estar esperando ahí, güey. Ni pedo. Vámonos, vámonos para Diablo, vámonos. Ah, ¿por qué borraste el directo de ayer? Porque, ah, la verdad, Kimichi, ya, qué pesado eres, men, qué pesado eres. Qué pesado, o sea, al menos den chance de que pueda contestar, weón. El vato ya por defecto spamea, ¿no? Ya, por default. Dame chance de que conteste, niño con un demonio. Vámonos. ¿Qué pedirías para Navidad? O sea, ustedes, yo ayer, eso me lo preguntaron, que en Venezuela se supone que le hacíamos cartera al niño Jesús, ¿no? Y... O sea, no sé, lo mejor que llegué a pedir fue un Game Boy Advance. O sea, había pedido un juego, pero no me lo trajo el maldito niño Jesús. Desgraciado. A ver, a ver, a ver. O sea, me trajo fue otra cosa, pero... De todas maneras, yo estaba feliz, obvio, ya con el Mario. Creo que yo había pedido un Pokémon y me trajo fue el Mario Advance. Sí, pero... Fuck, 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 fuck. Marico, no, 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 o sea, no se puede, no se puede. No, 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 o sea, es un infarto, bro. Un infarto, bro. ¿Listo ahora sí?
¡Ojo! ¡Esteban Olivares! ¡Gracias por la donación, Esteban! ¡Un video de calidad! ¡Muchas gracias, Esteban! ¡Muchas gracias por la donación, brother! ¡Qué sorpresa! ¿Quién viene el gigante de en medio? ¡Qué sorpresa! Con esto no lo lleno ni a coñazo, ¿verdad? Un video de calidad. Fuck, reloading. Por si acaso, pero no. Sí. No se llenó. Eres católico. Yo no soy así muy religioso, bro. O sea, a mí la religión, yo la respeto y ya. Pero yo no soy esa gente que vive con la religión así todo el tiempo. No, normal, bro. Yo creo en que te tienes que portar bien para que te vaya bien en la vida y ya. Esa es mi filosofía de vida. ¿Para qué sirven esas cosas que puedes girar antes de los generadores? Ah, eso es para el bastón eléctrico. Estoy ahorrando tiempo, pues. Sí, el avioncito ese pa' jugar. Buena, buena, buena. Está kill. Qué maravilla. ¡Ojo! ¡Geo Gasti! ¿Cómo te ha ido, Geo? Dice, perdón por no pagar el sub. No llega el partner, no, pero Geo, gracias por la donación, bro. Muchísimo, no llega el partner. Muchas gracias, bro. Eres muy amable, que lo sepas. Gracias, brother. Gracias, y apoyaste demasiado. Gracias, bro. Eres un crack, muy crack. No me digas que este es el... No. ¿Es real? Chat, pero es que viene el Panzer ahorita, ¿qué hago? No. A ver, el instinto me dice que hago una estupidez, pero no lo voy a hacer. Mejor voy a abrir la zona de esto. Perdo por no pagar sub, no llega el partner, jaja. O sea, creo que he tomado la decisión correcta. Porque ahorita viene el Panzer y ya podría al menos tener el bastón de hielo. Esteban Olivares, no sé qué escribir. Esteban, gracias por la donación, bro. Muchísimas gracias por el apoyo, brother. Gracias. Muchas gracias, loco. Se agradece demasiado. Hola, ¿puedes recoger esto, por favor? Gracias. A qué hora el concurso, querida, cuando termine aquí, brother. Cuando termine. ¿Quién va a participar en el concurso de dibujo de hoy? ¿Quién? ¡Esteban Olivares! ¡Gracias por otra donación, Esteban! ¡Muchísimas gracias! Gracias, Esteban. Muchas gracias, bro. No joda. ¡Double points! ¡Ojo! ¡Geo Gasti! ¡Gracias por renovar el miembro, Geo! ¡Muchas gracias por convertirte en miembro nuevamente! ¡Gracias! Betty se lleva un 0.1% de mis ganancias de YouTube. Ese es su salario, ¿ok? O sea, nada, pues. No gana nada. Trabaja de agrapa. Ahí está. Fino. Sangre de zombie. Vamos a hacer el generador que siempre es jodido. ¡Cuidado con la luz! Betty es becaria, ¿ok? Así que ya dice que no le importa. ¡Nicolás! I beg of you. ¿Alguna vez has recogido la S12 pensando que es la Galil? No. No. O sea, no se parecen tanto, bro. O sea, al menos yo creo que no se parecen tanto. Betty tiene OnlyFans, al lado. Marico, ¿qué pedo con eso de OnlyFans? Ahora todo el mundo tiene esa vaina, ¿qué pedo? O sea, yo sé que uno a veces hace joda con eso, ¿no? Pero... literal, casi todo el mundo tiene OnlyFans. ¡Wow! ¿What? ¡Geo Gastis! ¡Gracias por la bomba nuclear! Ya llegó el partner, ¿no? ¡Qué risa! Y tú sabes, siempre apoyándote, ánimo maduro. ¿Cómo que maduro? ¡Geo, gracias por la bomba! ¡Qué pedo! Si te llegó el partner, ya gracias, bro. Muchísimas gracias por esos 20 pavos para el Fornite. Me los voy a gastar en el Fortnite. No, gracias, bro, gracias. Eres demasiado, demasiado generoso, brother. Demasiado amable, Geo. Gracias por esa bomba. ¡Esa bomba! Estoy esperando que se active ahí la bomba. Por favor, actívate, bomba. Actívate. Tengo 9 de batería. ¿Qué hago? Tactical nuke incoming. It's over. It's over. A ver. Déjalo, Betty.
Betty. Ya llegó Mwajajaja, qué risa, Paspi. Y tú sabes, siempre apoyándote, ánimo, Maduro, jajaja. Maduro dice: ¡Ojo, Goguchi 12! Gracias por la donación, señorito Goguchi. Gracias por ese super chat, Goguchi. Gracias. Y Esteban Olivares acaba de donar. ¿Qué consola me recomiendas, Esteban? Gracias por esa donación. ¿Qué consola te recomiendo? Bueno, de la actual generación te recomiendo la Play 4, y la siguiente la Play 5, y de la anterior la 360. Te recomiendo esas tres. Gracias, bro, gracias. Nos hace feliz a mí y a mi esposa, ojo. Seguro que no estás obligando a tu esposa a verme. Capaz que ya ni siquiera le gusta mi contenido. ¿Qué consola me recomiendas? ¿Qué consola me recomiendas? Señora Betty, ¿qué consola se quiere comprar usted? Dígame. Ah, hola, saludos gaming y suerte con el directo. The Mob, ¿qué pedo, bro? ¿Qué pedo? Gaming, aquí en Venezuela no te puedo donar, tranquilo, bro. ¿Qué mapa me recomiendas? Te recomiendo Origins. O sea, Origins es lo más cercano a la perfección. Y creo que no exagero cuando digo eso. ¡Kaboom! ¿Aún se puede participar en el concurso? Pues Jairo, si ya tienes el dibujo, claro, lo puedes meter, no hay pedo. No hay pedo. ¡Uy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira el gigante del inicio! ¡No! Cagazo gordo aquí, ¿eh? No, no pude, chat, me cagué. No llego. O sea, es imposible que llegue, ¿va? No, no llego. Mejor no pierdo el tiempo y le doy una vez a las lápidas. A las lápidas, digo. Primero los de abajo. Eres muy relajante con tu voz, me hace dormirme. No, wow, eso es lo que no quiere escuchar, ¿no? Que los ponga a dormir. Me está diciendo que... No, ya entiendo. Ok. Vámonos. Vamos a hacer el puzzle. No mames, no tengo el disco. Chet. Esteban Olivares, gracias por otra donación, señorito Esteban. Muchas gracias, brother. Y Raúl Macías dice: saludos, bro, desde Tampico, Tamaulipas. Raúl, muchísimas gracias por esa donación. Un saludo gigante, señor Raúl, hasta Tamaulipas. Tampico, Tamaulipas. Gracias, bro, gracias, Raúl. Gracias de verdad a todo el mundo que ha donado. Se agradece muchísimo. Qué amables son. Gracias. Gracias. Bien. ¿Qué tal, Lau? Bienvenida. Olis. A ver. Bien. It has to be. No, marico, quería tener dinero para las Claymore, ¿no? Pues para el Panzerini. A ver si no me truena ahorita el coño de su madre. Ok. Ajá, esta es de GeoGastes. Acaba de lanzar otra bomba. ¿Qué competición? Nadie me gana, muajajajaja. La verga, Geo, qué pedo, man. Gracias por otra bomba, bro. Qué pedo. Chat, hoy comemos bien, Hoy se come bien, chat. Loco, muchas gracias, Geo, qué pedo. Pero no es competencia, o sea, cada quien apoya. Gracias, Geo. Gracias, bro. Chat, hoy se come bien, qué pedo. ¿Qué pedo? A huevo. Familia, hoy se cena. Chetos, ¿no? Chetos. Gracias, bro. Sí, soy de Venezuela. Deseo suerte. Hola, Valentino. Gracias, bro. Gracias, muchas gracias. ¡Tactical nuke! ¡Incoming! Una langosta, dice Benjamin. Hoy alcanza para frijoles. Voy a comprar, no joda, 3 kilos de frijoles para todos, chat. ¿Qué les parece? Frijoles moliditos. ¿Qué tal? Ah, hoy se cena y se desayuna. Y se desayuna. Gente, hoy atún en aceite, ¿ah? No joda. Hoy nos damos el lujo de atún en aceite. Ah, huevo. Ah, huevo. Ah, huevo. ¿Cómo tienes 525 puntos? Porque los perks te dan 25 puntos, por eso. Ok, voy a buscar aquí en mi celular. Era que ya hace rato que quería comer atún en aceite, weón. Por fin. A ver, Ice. ¡GeoGastes! Gracias por la otra bomba. Ya tienes para las minas. Geo, muchísimas gracias por la otra bomba. Ya no sé qué iba a escribir aquí en el celular. Ahí está. Gracias, bro. Gracias para las minas. ¿Pero cómo que las minas? ¿Minas de qué? Mina trampa. Y ojo, la variedad de XC115. Dice, me encantaría jugar una vez contigo. La variedad, gracias por esa donación, brother. Que sepan que yo voy a jugar con suscriptores en Cold War. Y bueno, también he jugado en Black Ops 2, Black Ops 3. Pero que sepan que en Cold War voy a jugar con subs, ¿ok? Y como dije, estoy en búsqueda de... Estoy en busca del nuevo Somber.
Tenemos sombra para el terminal. Una nueva persona. Bueno, no tiene que ser una sola, obviamente. Pueden ser más personas que reclutemos. Tienen lo necesario. Tienen el currículum. El currículum vitae. Ya. Okay. It is done. Ya. Ya tienes para las minas, jajaja. Bien. Muchas gracias, bro. Gracias. Gaming, fue un placer gastar todo el dinero en ti, Esteban. Un placer, dice. Gracias, bro, gracias. Gracias, muchas gracias. Me postulo para ser parte del nuevo Thornberg. Pero ya saben, tienen que tener buena presentación. Buen léxico también es importante. Tienen que saber cómo desenvolverse bajo presión. Y sobre todo, si hablan muchísimo, pues puede haber un problema porque yo hablo mucho ya. Entonces me podrían opacar, chicos. La variedad de XC115. Gracias por la donación, la variedad. Muchísimas gracias. La variedad, gracias por la donación, bro. Gracias por otra donación. ¡Ojo, what! Y Javier HD también acaba de lanzar una bomba. Te sigo desde los 50k, siempre fiel. Javier, muchas gracias por esa bomba nuclear, brother. O sea, gracias por tu apoyo, bro. O sea, se dice pronto desde los 50k, ¿eh? Ya hemos crecido 300.000 desde eso. Gracias, bro. Open the gateway to Agartha. Gracias, brother. Jimmy, quiero ser tu heredero. Legal, ok. Solo por eso me quieres, ¿verdad, niño? Vámonos. Hoy tenemos el concurso de dibujo. Sí, de hecho eso lo comenté, Lau. Porque me preguntó una persona que a qué hora. Y le dije, niño, cuando termine el directo. Cuando termine el directo, el concurso de dibujo, chavalines. Te sigo desde los 50k, siempre ojo, fiel corazón. Roberto Saucedo me acaba de preguntar, gaming, los likes son gratis. O sea, Roberto quiere saber qué pedo. Roberto, claro que los likes son gratis. Hoy son totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos, así que aprovecha la oferta. Yo aprovecharía, no sé tú, ya veremos. Ya veremos qué pedo. Geogastis, gracias por otra bomba, brother. Bro, siempre quiero pillarte cuando dices que jugarás con subs, pero siempre llego tarde por la zona horaria. Geo, pero con Cold War. O sea, si veo que hay mucho interés y está divertido, pues empezaré un poquito más temprano también, quizás para ver si podemos jugar. O sea, me imagino que en esa época haré directo más temprano también. Gracias por la bomba. Gracias por otra bomba, Geo. Y José Luis Castillo también acaba de donar. No siempre quiero pillarte cuando dices que jugarás con subs, pero siempre llego tarde por la zona horaria VV. Dale, pendejo. José Luis, gracias por la donación, brother. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Chat, voy a pasar de ronda, ¿ok? Porque no me quiero enfrentar contra el Panzer encuerado. Voy a tener mi bastón y lo voy a reventar, ¿ok? Lo voy a reventar. Un par de cachetadas y para afuera. Ouch. Zombie ya, por favor. Déjame en paz, déjame en paz. Loco, qué pesados los zombies en el tanque. Qué pesados que son. No, o sea, ni en pedo me lo llevo hasta el final. Ya mejor subo la de aquí, listo, ya. Fuck you, man. Ok, rápido, rápido, rápido. Rápido. No, el escudo no puedo todavía, porque si me tiraba en esa zona no podía salir. No, valí. Hola, gaming, ¿qué onda, bro? Hice mi primera caricatura de mi papá y me quedó bien. Ojo. Oye, por cierto, en Discord agregamos una nueva sección donde la gente puede subir dibujos ya, o sea, solamente porque quieran compartirlos, ¿ok? O sea, por si acaso quieres compartirlo, no lo sé. Ok, acaba de sonar lo del Panzer y ya me cagué. Por cierto, voy a subirle un poquito el volumen. Dígame si está muy alto, pero lo voy a subir. Un poquito nada más. Ya tengo para invernar. ¡Mi madre! ¡No joda! ¡Pajugo! Sendo pajugo el Panzer ese, ¿eh? Felipe enamorado acaba de donar un saludo para el mejor jugador de zombies. Saludos, Felipe. No sé dónde está ese jugador, pero gracias por la donación, Felipe. Gracias por esa donación, Felipe. Gracias, bro. Gracias, Felipe. Gracias. Marico, saqué como 3 puntos nada más. ¿Qué pedo? Gracias, Felipe. Gracias por ese super chat. Y también tenemos donación de Alex VD. Alex, bienvenido de regreso, bro. Hola, me parece que hoy se come bien. Saludos. Ya ves, Alex. Ya ves, bro. Ya vamos a dejar de comer Maruchan durante 2 días. No, ya hablando en serio, yo no como Maruchan. Porque es que, o sea, ya no me quedan de las Nor y las normales se ven a papel. Aquí en México.
La variedad 115, gracias por otra donación. Me encanta tu video un montón. La variedad XD 115, gracias, bro. Me alegra mucho que te gusten los videos, gracias. Créame que eso se agradece mucho. Ay, Samantha, qué miedo. No me hables así. Gracias, la variedad, gracias, bro. No mames, es real. A la verga, what the fuck. A la verga. No, me encantan tus videos. Hola Ana Karen, hola María, hola Race. ¿Qué pedo con esos zombies? ¿Qué pedo con esos zombies? Vámonos, vámonos. Gaming, después de este video vas a ser millonario. A ver, voy a buscar la pieza, ¿ok? Quiero jugar seguro. A lo seguro. Voy a llamar al tanque también, supongo. ¿Cómo se entra al server de Discord? Lo solemos pasar al final de los directos, por ejemplo. Tan, tan, tan. Hola Solorio, un saludo para ti. Olis. A ver si está por acá la pieza. Sí, aquí está. Y activamos de una vez el generador, aprovechando el bug. De una. ¡Ojo! La variedad XD 115 se acaba de convertir en nuevo miembro del canal. La variedad, muchas gracias, bro. Bienvenido como miembro. Ya somos 145 miembros contigo. Gracias. Muchas gracias, la variedad. Bueno, no, mentira, porque Geo renovó, seríamos 146. Gracias, chicos. La variedad, bienvenido. No mames, Geo, ¿qué pedo, bro? ¿Qué pedo con otra bomba? Sí, papi, pero estoy en España y mi trabajo de chef me tiene atado con eso del virus y eso. Si solo preparo comida para llevar italianas. ¿Cómo que llevar? ¿What? No, 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 yo sé que vives en España, o sea, por lo de la donación aparte, ¿no? De que es en euro. Pero por eso te digo que si empiezo más temprano. O sea, que te agarré como a las 8 de la noche era de España, ¿no? Cuando llegues de tu trabajo. Muchas gracias, brother. No entendí esa última parte de italiana. Ya tú sabes, bro. No, Geo, no. No, ya entendí. Pillín. Sí, Paspi, pero estoy en España. Y mi trabajo de chef me tiene atado con eso del virus. Subo un beso, sí, solo preparo comida para llevar italianas. No sé quién es. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Voy a llamar al tanque una vez más. Starting the tank. Bien. Bueno, vamos a esperar a que venga el gigante de aquí. ¿Será, gente, o qué? Necesito el gigante de aquí. La variedad de XD 115. Gracias por otra donación, la variedad. Muchísimas gracias. Bueno, ni pedo. Al menos hagamos el tanque, ¿no? Ya tengo los papeles para que lo firme. Seré heredero. O sea, Pablito ya me lo dice de obligado, ¿no? O sea, lo quiera o no. No tengo opción. ¿Qué pasó ayer? Nada. Ayer no pasó nada, niño. Nada pasó ayer. Ya despide a Betty. ¿Por qué, bros? ¿Por qué tanto odio a Betty? Si antes decían que era la mejor. ¿Qué pedo? Ahora resulta que es pendeja Betty, ¿no? Ahora no les cae bien. No mames, Geo Gastes. Serías el mejor, papi. Te quiero, me encanta tu personalidad aquí en gameplay. Geo, muchas gracias por otra bomba, ven, qué pedo. Muchísimas gracias, bro. Sí, se la quieren ligar y todo a Betty. Geo, qué pedo, gracias, bro. Gracias por tu apoyo. Brutal, bro. Gracias, brother. Muchas gracias por tu apoyo. Serías el mejor, papi. Te quiero, me encanta tu personalidad aquí en gameplay. Cara lanzando un beso. Muchas gracias, cara lanzando un beso. Betty, ya te dije que puedes leer beso de una vez, Dios. A ver. Pum, pum, pum. Es que a ella le llega el script, ¿no? De cómo salen las cosas y las lee así, weón. No, no, no tiene. No sé. No está pila. Buenas noches, señorito. Hola, Wolf. Paspi es una expresión bastante. ¡Ah! Paspi, yo no sé, yo pensé que decía papi. Yo pensé que era de, como de Puerto Rico, papi, pero no sabía Paspi. Ah, ok. No, mira, vamos aprendiendo. Míralo. ¡Ay! No, por favor. No, chat. No, no, no. Ok. Ok, ya hice la gaming del directo. Vamos a ver que se vayan los zombies. Geo Gastis, claro, porque en persona es otra cosa. Geo, muchísimas gracias por otra donación, brother. Ay, me mataba mi granada. Me piro. Me piro vampiro. ¡Incoming!
Esta rotación de los gigantes está rara hoy, está muy troll. Demasiado troll. Creo que te han donado por lo de ayer y que te molestaste. No, porque la gente que estaba ayer no, Geo no estaba. Claro, ayer. Porque en persona es otra no, cosa. No, o sea, lo de ayer yo creo que fue totalmente justificado. O sea, hay momentos en los que el chat entra en cólera y bueno, ni pedo, pero o sea, eso supongo que es normal. Eso le pasa a todo el mundo. ¿Por qué no tenía el bastón de hielo? Bueno, no sé si el bastón me hubiera salvado de todas maneras, va. Supongo que hubiera sido lo mismo. ¿Se ve trabado el directo? No, yo lo veo normal. Tú te ves trabado, niño. Tú te ves trabado. O sea, al menos asegúrate si es tu conexión, querido. Ah. No, o sea, si hay doble tiro aquí, pero tienes que sacarlo de los retos. O del Wonderfist. O sea, es un coñazo sacarlo. A ver. Vale, con esto. O sea, supongo que me conviene también ir avanzando la piedrita, ¿no? Me imagino. Chicos. Nah, huevona, qué paja, loco. Verga, loco. No. La ganas de llorar esta vaina. O sea, ¿vieron esa mamada? Marico, o sea, perdí un montón de zombies porque les disparé en la uña. ¿Qué custom me recomiendas? Ninguno. Pues porque no juegas el de 5 noches con Freddy, por ejemplo, que está reciente. O sea, ese te lo recomiendo, ese está top. Bastante recomendado. A ver. Estoy jugando con fuego aquí. ¿Cómo te va? Muy bien, Wolf. ¿Tú qué pedo? No me vas a decir que tome agua. No me vas a decir que tome agua durante media hora, please. Por favor, niño. Internet de megacable. Yo tengo megacable, o sea, es horrible megacable, ¿no? Pero, ni modo, tampoco hay grandes internets aquí en México. Bastón de hielo, ¿por qué eres tan malardo, bro? Cuéntame. Cuéntamelo todo. O sea, ¿podría llenar un cofre o podría llenar la piedra? Cualquiera de las dos iría bien. ¿Ya viste el mapa de Vietnam en Cold War Zombies? Pero, ¿cuál mapa de Vietnam? O sea, ¿sí va a haber un mapa basado en Vietnam? Yo creo que no. Parece que no, ¿eh? Sí, el bastón de hielo es basura, pero es el único que tengo ahorita. Ni modo. La piedra, es que no está lista la piedra. O sea, estoy llevando a los zombies para otro lado. O sea, no está lista la piedra, ¿eh? O sea, si maté como 6 zombies nada más. Hay que procurar que tampoco se me acumulen demasiados zombies, weón. Qué buena. Qué maravilla. A la verga. No, mejor busco otro. Ya está lleno. Ya está listo. Gracias. Quiero ver algo. Ah, por acá, ¿no? ¿Donación de quién? ¿Quién donó? ¿Quién acaba de donar? La variedad de XC115, quisiera jugar como tú. No, pero así de mal, bro. Yo soy malardo, brother. Hija de perra, weón. Hija de perra. Hija de perra. No sé. No sé qué hacer. ¿Cuántos zombies hay? O sea, quizás podría llenar el cofre, quizás. Tengo mis dudas. Geo Gastis, bro, tendrías que jugar con subs a Fortnite. Ah, no, Geo, no. No, Fortnite con subs, no, pero ni solo ya. O sea, ya lo volví a dejar. Ya me divorcié de Fortnite otra vez. No sé, es un amor incomprendido. El trato del custom de hoy era que llegara a 25.000, no 20.000, pero es que me caí, bro. Y qué hueva tener que empezar otra vez solo por eso, ¿no? Te han donado... Carlos, ¿por qué te pones a contar así las donaciones? ¿Qué te pasa?
¿Qué te pasa? No hagas eso, eso es de mala educación. Putrilo dice y te cae copyright porque YouTube gusta molestar. Putrilo, no, no, no. ¿Copyright de qué, bro? No estoy poniendo música de para que me den copy. Putrilo, no digas eso. No tendrías que jugar con Subzafornite, jajajajajajaja. Putrilo, no digas eso. O sea, ¿vieron esta vaina? O sea, ¿cómo es posible que fallo? O sea, ahí sí era normal que la cagaran. Start over. Mi pedo. ¿Jugarías Bomberman con suscriptores? Coño, la verdad, eso no lo había pensado, jugar Bomberman. No me había pasado por la mente jugar Bomberman. La neta. Bien. En ese paso ve por los montículos donde construyes los bastones, es más fácil y más rápido. Ve por los montículos donde construyes los bastones. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No entendí. What? Fail me again. Y ya vamos por aquí entonces. Ni pedo. Es que me preocupa que estos zombies, capaz que ya les disparé y no van a reaparecer. No, o sea, yo nunca había fallado en esta parte. No sé qué le pasó a Samantha ahorita que se puso pendeja. Pero aquí no suelo fallar. O sea, donde suelo fallar es en saliendo de la iglesia y ya. Pero aquí está mantequilla, ¿ves? ¿Listo? O sea, es que sí se puede decir Aiga. No, claro que no se puede decir Aiga, claro que no. En todo caso sería otra palabra, quizás, pero no. No digan Aiga, suenan nacos. No que Aiga. No que la Aiga visto. ¿Alguna vez jugaste King of Fighters? Supongo que sí, pero no me acuerdo de ese juego ya. Ha pasado demasiado tiempo. Ok, ahora vean lo que vamos a intentar, chat. Esto es un plan macabro. ¿Vendes pan? No. Nope. Dale, llama al tanque, bro. Llámalo, llámalo, llámalo. Ah, pero van a responear. Es que este mapa es muy troll, ¿verdad? Porque los zombies después me responden aquí enfrente. Sí. Sí, tenía que haber comprado Quiribay. La verdad. ¿En qué paso vas? Pues el bastón de hielo le tengo que pegar la orbe de en medio. Y ahorita voy a recoger la pieza del eléctrico. Me falta el gigante del principio. ¿Me has jugado Medal of Honor? No, alguno nuevo. Uno nuevo no. En este momento deberíamos aprovechar para reventar ese botón de likes. ¿Quién no ha dejado like todavía en el directo? ¿Quién? ¿Quién? Estamos a nada de los 1000 likes. A nada. Perdón, playa, tranquilo, Wolf. No pasa nada. Falta poco para el Cold War. Ya ves, Rafael. Muy poquito. ¿Te bañaste? No. Yo veo anime, no me baño, sorry. ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay. I will try okay. To find other staff parts. It is what part of stuff? Bien. Ahora. Ahora. Vamos a pegarle a la orbe. Vámonos. Vámonos, chat. Vámonos juntos, juntos. Perdón, no me pegues, ya le doy like. Uy. Joaquín, pero yo no dije que te iba a pegar, corazón. Un besito para ti. Un besito para ti. Si pensaste que te iba a pegar, no te voy a pegar. Oye, Paul, pero tú pudiste hacer el easter egg. ¿Sí pudiste o qué? Nunca me va a saludar, tienes razón. Nunca te va a saludar ese pinche gamer. Es un culero. Sí, ahorita voy por Quick Revive. ¡Ojo! ¡Marco Nodal! Hola gaming, buenas noches, Marco. Bienvenido al directo, ¿cómo te va, brother? ¿Qué pedo? Buenas noches, brother. Hola, Marco Olis. Ok, como siempre yo muevo el que está bien. ¿Por qué? No lo sé. Son vainas mías ya. Aquí ya se está ready. Otra vez. Bien. Y ahora. Este está mal. Mantequilla. Y este dos veces. ¿Listo? Perfecto, chicos. Vámonos. Vámonos. Vámonos para el diablo. Aunque bueno, técnicamente sí podríamos hacerle viento ahorita, ¿no? O sea, creo que no habría problema, supongo. Tengo unas ganas de que venga el gigante del principio que no es normal. O sea, lo necesito ya, urgente. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a probar a ver qué pedo. ¿Qué tal si haces un directo en Twitch reaccionando al dibujo de los concursos? O sea, es que eso podría ser buena idea, pero no todo el directo nada más de eso. Porque es que no duraría casi.
pajúo. Después de leerme me saludas. Va a ser y no te voy a leer. No te quiero, que lo sepas. Vas a conseguir la Mar 2. No creo porque tengo que tirar mucho de caja. Hola Irving. Olis. Olis. Pam 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 pam. ¿Listo? Gaming, ¿cuál mapa de Black Ops 3 se merece un remake? De Black Ops 3, pues quizás de Rising Dragon y God of Krobi. No sé, es que también el mismo Shadows of Evil se podría ver muy bonito en un nuevo motor gráfico, ¿no? Supongo. Nexito Pokémon, ¿qué pedo, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Nexito? ¿Qué pedo? Olis. Olis. Tengo el disco, tengo ya. O sea, solamente me falta el disco de fuego y listo. Mantequilla. ¿Por qué no juegas Black Ops 1? Porque me aburre. Por eso. Buenas noches, ¿cómo vamos? Muy bien, Alejo. ¿Qué tal? ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo vas? Oye, gente, ¿y esos días que salga Cold War, qué pedo? O sea, ¿ustedes iban ahí para la escuela o qué? O sea, no se va, yo no digo para el directo, o sea, digo para jugar a ustedes. O sea, ¿se van a quedar? ¿Ese día van a decir que no tienen clase online o qué? ¿No van a estar jugando mientras están en la clase? ¿Qué pasó ayer? ¿No lo lograste? Sí, pero lo quiero lograr hoy también. Quiero hacerlo todos los días, maratón de orillas. ¿Me podría saludar? Hola Alejandrito, olis. Hay uno que dice, no salió la donación. No, pero loco, o sea, si no salió, YouTube se quedó con el dinero, tienes que reclamar, bro. O sea, yo creo que es que a veces algunos lo dicen troleando, pero si lo dices en serio, tienes que reclamar porque YouTube se lo queda. Le ha pasado como 4 o 5 personas en la historia del canal. O sea, al menos que me hayan dicho ellos, pues. No hay ventaja adicto aquí, Ángel, no hay. No existe. Raúl Macías, gracias por la donación, Raúl. Eres grande, bro. Me quiero unir en la próxima, Raúl. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, bro. Grande yo. ¿Grande de qué, bro? Gracias. Gracias por tu apoyo, niño. No, gracias, bro. Qué amable eres. Chinga tu madre, gigante de verga. Otra vez, no. Bueno, ya, ni pedo. Yo voy a pedir Black Ops Cold War para Navidad. Bien, bien, bien. Perfecto. Lo mejor de Cold War son los DLC gratis de zombies. Sí, pero también saben una cosa que yo pensé. El hecho de que los DLC de zombies sean gratis también representa algo negativo. Y es que si Zombies es un fracaso, pues Activision seguramente le dirá a los de zombies, no, ¿saben qué? Como Zombies no lo juega nadie, entonces mejor no saquen esa vaina. Entonces, ¿saben? Eso puede ser lo preocupante. Porque al menos si cobran, están obligados a sacar el contenido. Si en Black Ops 4 hubieran sido gratis los mapas de zombies, yo les apuesto que hubieran dejado dos mapas descargables y ya más nada. Sin pedo. Ok, vamos a hacer entonces ese paso del Nether por acá. ¿Qué me recomiendas para ahorrar de la nueva generación? Ah, ahorrar para la consola de la nueva generación o comprar el Cold War. No, no entendí, no entendí. No entendí si te referías a la consola o al juego, nada más. El gaming es su país, sepi. Sí, no, no, no. No, 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 no. No me jodas la partida, brother. ¡Brother! Hola, israelillo, bienvenido. Ok. Dale, papá. Rápido. Bien. Ok. ¿Qué tal, Ángel? Un saludo. Vayas preguntas. 136. Dale, hijo, rápido. Okay. Listo. Me piro. Vámonos. El gigante es gratis en Black Ops 3. No, el gigante vale $6, creo. Una pena. Loco, se me hace muy raro. Muy raro. Que Black Ops Cold War solamente tenga un mapa de salida. O sea, y el Dead Ops Arcade. Porque, por ejemplo, Black Ops 3 tenía la campaña esa zombie de pesadillas. Tenía el Dead Ops Arcade, gigante y Shadows of Evil. La variedad XD115. Gracias por la donación. Voy a dejarlo ahí. La variedad, gracias por otra donación, brother. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la variedad. Marico, yo voy a comprar Quick Revive, ¿ok? Bueno, no sé, todavía no. Yo creo que debería comprar Quick Revive ya.
¿Qué me falta mover? ¿Alguien sabe? No sé si Stamina Up ya lo... Yo creo que no moví esa perilla de Stamina Up. Julio César, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu mapa favorito de Black Ops 3? Origins. ¿Qué harás en los pasos? En el paso de los morteros, pues es que eso es al azar, bro. O sea, hay veces que me ha salido la primera y veces que no. O sea, hay que probar, ¿no? Al menos que diga que lo intentamos. Que no se diga que nos rendimos, al menos. ¿Qué? O sea, no sé cuál perilla me falta mover. Quizá la de la iglesia. No, ya se la moví. A ver, voy a hacer algo. Un momento. Ah, no, ya está listo. ¡Sí! Ya lo hicimos. Ya lo hiciste. ¿Cómo lo supiste, Seba? Eres un crack. Eres un crack. ¿Cómo lo supiste? Suerte en el paso del mortero, bro. Sí, o sea, tampoco se me ha complicado nunca al punto de que, verga, no puedo. De que lo intento 50 veces. No, tampoco así. Es que tienes que meterte en modo Jedi ahí. Ese es el pedo. Sobre todo también tiene un arma liviana, ¿no? ¿Qué son los morteros? Es un paso ahí del easter egg que está culero. Está culerísimo. Bien. Ahí está. Otra vez. Ya. Y ahora este de acá. Vamos. Lleve su cubrebocas mientras lee el comentario. ¿Te imaginas? Ok. Bueno, ahí vamos, chat. No está mal. No está nada mal. Nada mal. Seguimos esperando al gigante del principio. Qué pesado ese bro. Pam parán, pam parán. Pam parán. Ese directo se va a llamar ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Verga. No, es que yo siempre he dicho que... O sea, la verdad, a veces es raro cuando uno hace un directo, ¿no? Y entonces las personas, por ejemplo, ¿no? Hagan de cuenta que yo ayer hubiese jugado Dead Isendrak, ¿no? Entonces el directo lo borro, marico. Si uno lo borra, ¿por qué será? O sea, ¿por qué creen? ¿No razonan un poquito esas personas que lo preguntan todo el tiempo? Digo, no sé. Geo, ¿por qué lo hace una interrogación? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casita o qué? Geo, ¿qué pasa, bro? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Geo? ¿Y si hace el easter egg de Spaceland por ahora? No, estoy bien. Gracias. Geo, ¿qué demonios pasa, Geo? Dime algo, niño. Ah, voy por Quick. ¿Cuál es el directo que has terminado más noche? Cuando sale un mapa nuevo. Voy por el Quick. ¿Qué play vas a escoger? La estándar. La que puede leer disco. Marico, yo dije ese día, o sea, yo no voy a... Imagínense que algún día, no sé, una familia, un familiar me regala un disco de cualquier juego y no lo puedo probar porque me quiso ahorrar $100. O sea, si ya el coñazo de la Play es tan grande, pues ya prefiero gastarlo de una vez. O sea, ya ni modo, ¿saben? Ya que sea el coñazo de duro. ¡Alex B! ¡Qué bonito es ver Origins original! ¡Vamos, gaming! ¡Vamos, Alex! Gracias por el apoyo, brother. Gracias, Alex. Gracias. Eres muy amable, que lo sepas. Bueno, ¿me quedo aquí o qué? Me voy a quedar aquí. Bueno, aunque... O sea, la verdad no es buena idea quedarme aquí, porque como no tengo dinero para abrir la puerta, tendría que dar todo el vuelto en loco de todas maneras. Mariano Yunes, bienvenido, Mariano. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué pedo? Bueno, hermano, me voy a dormir. Cuídate, Geo. Gracias por el apoyo brutal, bro. ¿Qué pedo? O sea, tu apoyo ha sido una locura. Gracias, bro. Nos vemos. Mi novia me botó de la casa. Ahora vivo en la calle, coño. Pero algo habrás hecho, ¿no? Para que te boten de la casa, algo habrás hecho, bro. ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Libérate aquí. Cuéntanos tus penas, bro. ¿Qué demonios hacías, niño? ¿No viene el gigante? Creo que no.
Yo creo que no. Bueno, vamos a dar la vuelta entonces. Seguro fue cuerno, alguien tenía que decirlo. También puede ser, ¿verdad? ¿Qué pedo si usáis Silence? ¿Qué pedo? Jimmy, eres el mejor, espero que sigas creciendo mucho más. Gracias, Vicergy, gracias por esos buenos deseos, bro. Muchas gracias, ojalá, ojalá, ¿no? Y si nos seguimos creciendo, pues ya llegamos a una buena cifra de todas maneras, creo yo, ¿no? O sea, X. Yo estoy viviendo con mi novia por unos días. Rafael, pero tú no tienes como 13 años, pues. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Rafa? ¿Te fuiste de tu casa para vivir con tu novia o qué? ¿Para vivir en la casa de ella? Ok, seguimos esperando. Hola, amor. Hola, Marco. ¿Qué pedo? No, bro, quiero y espero que sigas creciendo. Eres el mejor. Gracias, Roybert. Gracias, gracias. No, pero de todas maneras, que sepan que ya yo he crecido demasiado. De todas maneras, o sea, para mí haber llegado a 300.000 es una cosa impresionante. Y que de todas maneras sigamos creciendo, wow. Es demasiado para mí. Demasiado. Dale, gigante, métele nitro, papi. Métele nitro con un demonio. Vamos. Ah, apenas me compré la 1080 y ya salió. ¿Pero por qué no te compraste la 2080? ¡Ojo! ¡Glad 115 acaba de donar! Muchísimas gracias, Glad. Gracias, brother. Gracias por esa donación, Glad. Gracias, saludos hasta Guatemala. Saludos. Gracias, bro. Thanks. Ah, señor Nava dice que tiene 4 novios. Ok. Está bien, cada quien, ¿no? Cada quien. No. ¿Qué hago? No, yo voy a esperar al gigante, chat. Vamos a esperar al gigante, ¿ok? ¿Se vendrán muchos tops con Call of Duty Cold War Zombies? Claro, si está divertido, sí. Obvio. Saludos, Benjamín. Saluditos. Yo ya quisiera... Ah, pero, o sea, ¿cómo que por lo menos una, Virgo? ¿No quieres tener más de una novia? ¡Kevin Cabrera! Gracias por la donación, Kevin. Gracias por ese super chat. Gracias, Kevin. O sea, ¿por qué dice así? No, o sea, una novia y ya. Desconocido, Dead, bienvenido. ¿Qué pedo? Saludos desde Sinaloa. Tengo 16, no mames. Rafael, con 16 años te estás quedando con tu novia, Rafael. Rafael, no, bro. Rafael, no. Tienes 16 años, weón. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Solo permiten los padres de tu novia. Hostia. Hostia. Hola, Carlos Eduardo Medina. Un saludo. Ken Chingando, un saludo. Un saludo para ti. ¿Cuál es mi servidor de Discord? Es que no es público. No lo vas a encontrar así, bro. ¿Qué opinas de la nueva Jetgun? No es una Jetgun, eso fue una imagen montaje y le pusieron así, pero es un arma de plasma. Y no sé, hay que probarla, o sea, ¿para qué voy a opinar de algo que faltan como 6 días para que salga? No vamos a poder probar. ¿Sigues jugando en la Play 3? Sí. Sí, pero últimamente he tenido problemas por el control. Se me dañó el control oficial y me compré uno piratongo y es horrible. Yo quisiera ser miembro, pero no tengo dinero, tranquilo. No te preocupes, brother. Pues yo tengo 15 años y también vivo con mi novia. Verga, marico, ustedes están muy, muy promiscuos ya a esa edad, qué pedo, men. O sea, no sé, ustedes están muy jóvenes para eso, pero vivir con su novia, qué pedo, men. Ustedes, qué pedo, men. O sea, vivir, una cosa es tener novia, o sea, otra cosa es vivir con ella, o sea, qué pedo. Qué pedo. ¿Ya se van a casar a los 15 años o qué? Qué verga, yo lo hice, yo ni novia ni casa. No mames. No, marico, me lo imagino viviendo en la casa de su novia con los papás ahí. No, marico, qué lacra. Me lo imagino así de lacra, bro. Chat, no voy a ver dónde es, coño, es su madre. Verga, paja, está a cagar, bro. Verga, qué paja, loco. Verga, marico, de verdad, este zombie como caga el palo. Uy, casi me mato porque hay otra vez. No llegué, coño, a la madre, no llegué. Si no es de este lado, valí pene. Bueno, yo tengo 20 y ni novia tengo. Pero es que tampoco es una competencia así de que tienes que tener tanta edad para tener novia. O sea, depende. Emerson, bienvenido. Mirko Brendel. Mirko Brendel aquí fino. Mirko.
Bienvenido al directo, gracias por esa donación, Mirko. ¿Qué pedo? ¿Cómo te va, brother? Mirko, gracias por el apoyo. Casi me truenan aquí a él, a ver qué hice. Okay. No, 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 no. No, chat, el pasillo de la muerte otra vez. No. Recuerdos de Vietnam. No, no, no. Uy. Uy, uy, uy. Cerquita. Me voy. Yo tengo 24 y no tengo pinga. Ok. Sí, voy por el escudo. Voy por el escudo. No, 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 no. Está bien, bro. Pero no sé qué tenía que ver el hecho de la edad con ese de que no tenías pinga, pero bueno. A ver. Vámonos. ¿Por qué no haces caja? ¿De qué hablas? Gracias. Gracias. Conecta el mando de PS4. Aquí en la PC no se puede con Black Ops 2. No sirve, no lo detecta. Ok, chat, ya tenemos esa pieza. Qué maravilla. En esta ronda dejamos uno, pero... O sea, ¿será que intento llenar un cofre al menos? Vamos a probar. Vamos. Go, go, go. De hecho, los morteros los tendríamos que como en la 13 también. O sea, sería una maravilla. Una maravilla. Sentí como un temblor y dije, a la verga, ¿salió el Panzer o qué? What the fuck? What the fuck? ¿Por qué me dejan en rojo tan fácil? ¿Qué verga? ¿Qué verga? Mi juego está bugueado. Está bugueado. ¿Qué verga? O sea, me dejan en rojo con una facilidad. No, 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 este juego está amañado, man. ¡Está bugueado! ¡Brack! ¿Qué pedo, brother? ¿Cómo te va? ¿Qué pedo, señorito Brack? A ver. Oh, mira, huevonato, este verguero de crawlers. ¿Sí, no? ¿Qué? Cuidado. Ya aprendimos la lección, chat, así que mejor a la segura, ¿no? Carga. ¡Llénate! ¡Chico! No te lo puedo creer. No me di... No mames. A ver. Se llenó. Fernando García acaba de donar. Fernando, muchísimas gracias por esa donación, brother. Ya, llenamos el cofre. Lo llenamos. Fernando, gracias por esa donación, brother. Gracias. Yo vivo con mi esposa y mis dos hijos a mis 21 años. Paul, pero estás casado ya. O sea, estás casado ya. O sea, pero ¿tuviste mellizos? ¿O tu esposa es mayor que tú? ¿O cómo? ¿O no perdieron el tiempo? ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Nice. Dale pa' jugo, dale pa' jugo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, mierda! Ok, ahora sí. ¡Coño de madre! Bien, me va a tocar el Panzer ahorita. ¡Ojo! Tenemos una nueva donación del señorito Quique Beltrán. ¡Quique! Gracias por la donación. Estos niños están muy avanzados. Yo con 26 y solo pienso en el trabajo y llegar a casa a jugar a la Play. ¡Saludo, gaming! ¡Quique! Gracias por la donación, brother. Muchas gracias, bro. O sea, ya con 15 años van a casarse ya, bro. Gracias, Quique. Gracias, brother. Jaja, estos niños están muy avanzados. Yo con 26 y solo pienso en el trabajo. Y llegar a casa solo pienso en el trabajo. Javi, bienvenido, bro. Javi, por cierto, lo de que me dijiste que te pasara el logo, lo vi hoy, pero no respondí porque fue antes del directo. Javi, no tengo la imagen oficial, o sea, la imagen de mi logo en YouTube yo no la tengo. Esa me la pasó un verga hace como 3 años y ni puta idea dónde estará. No la tengo, Javi. O sea, de hecho, esa debería estar en mi otra laptop. Quizás voy a ver si la busco en la Alienware. Tun, 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 tun. Mergas, qué mala onda. Yo ni 5 pesos tengo para donarte, brocha. Pero tranquilo, Jonathan, yo no pido que dones, bro.
No te preocupes, Brocha. Bueno, un saludo a Freddy y a Juan. Ya te imaginas Origins remasterizado en Cold War, no creo. No creo que salga eso, lo dudo. ¿Tú crees? Yo no. What the fuck? Chat, 3 días para recargar esto, ¿qué pedo? Ya. Me piro vampiro. Vamos ahorita por Speed Cola, porque es que así no se puede, gente. Si me haces el paro, bro, porfa, si no yo veo cómo hacerle. Claro, Javi, porque es que yo entiendo que la imagen que está en Google seguramente tiene calidad muy mala. Seguramente. Dale, me aplastan los gigantes. Sí, voy por Speed Cola de una vez. Vámonos. ¿Cómo está? Hola, Leono Tóxico. Un saludo para ti, brother. Pero, por ejemplo, yo creo que... Digamos que también una prueba para las parejas habrá sido ahorita con la cuarentena, ¿no? O sea, matrimonios, digo, y todo, ¿no? De que hayan tenido que estar mucho tiempo juntos y eso, pero... Quizás algunas ni aguantaron. Verga, qué pedo. Yo ni puedo construir un bastón en fácil. Pero es que no es tan complicado, solamente tienes que jugar mucho y ya. Porque es que lo de los bastones en sí, bueno, las primeras rondas son jodidas, obvio. Uy, ya tenemos el casquito. ¡Sí! ¡Sí! No está mal, ¿eh? Chat, no está mal, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal. Acá para la Mardó. 17 años y ya con 2 hijos. Bueno, o sea, pero eso es normal. O sea, mi tío tuvo a su hijo a los 17. O sea, lo importante es que respondas por tu hijo, weón. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Pam, pam, pam. Vamos a ver. Vamos por acá. Gracias. Yo quiero una hija a los dos. Virgo, tú eres raro a veces. Tú a veces me das miedito. ¿Cuántos años tienes tú, Virgo, para empezar? ¿Qué pedo contigo, Virgo? A mí me tuvieron a los 18. A huevo, lado. A huevo, o sea... En mi caso... A mí me tuvieron a los 21, pero... O sea, mis padres habían intentado desde antes, o sea... Bueno, de hecho hay una historia ahí que mejor no la cuento, pero... ¿Cuántos quieres que tenga? Virgo, no, pero o sea... O sea, ¿cómo que quieres tener una hija a los 12 años? O sea, ¿de qué hablas? No entendí. Eso fue lo que dijiste tú, ¿no? ¿O qué? A mí no me sale el paso de los morteros. Ya vamos a ver qué tal, bro. Tampoco te prometo que va a ser un éxito aquí. ¡Piña Sandía! ¡Gracias por la donación, Piña! ¡Muchas gracias por ese super chat! ¡Gracias, Piña! Muchísimas gracias, brother. Gracias por esa donación. Gracias, Piña, gracias. Bro, un rato más y me voy yo, tranquilo. No te preocupes, bro. No te preocupes, niño. A ver. Bien. Yo creo que la pieza tiene que estar por este lado, ¿no? Ojalá que sí, que hueva tener que ir para el túnel. Dime que está aquí. Sí, aquí está. Nice. Gracias. Hola, The Angel, bienvenido. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gimme, mi vecina está embarazada y tiene 12. Verga, no, pero marico, eso no es para poner XD, bro. O sea, si pasa algo así, eso no es para poner XD, weón. Porque ya eso fue una vaina seria, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, bro? Ese humor de ustedes está medio retorcido a veces, ¿eh? ¿Cómo está la señora? ¿Cómo está la señora Gimme? ¿Qué verga? La señora, aparte. ¿Qué te parece si mando a hacer otra imagen para eso y aparte si te gusta, pues lo puedes poner? Ah, también podría ser, Javi. También podría ser. Es cierto. Maybe, guys, I don't know. Ok, ya, el spoiler 07, ya. Te pido que te calmes porque ya, ¿ok? Ya. Ya te emocionaste y qué miedo. Das mucho miedo y mucho cringe. ¿Jugaste Left 4 Dead? ¿Te gustó? No me gustó. Lo jugué y no me gustó.
En realidad yo lo compré en PC para jugar algún mod ahí que salió de Zelda en su momento, pero nada más por eso. Esa fue la única razón. Cuidado, cuidado. ¿Estás emocionado por Call of Duty Zombies? Claro, bro, obviamente. O sea, yo subo zombies todos los días y crees que no me va a emocionar un nuevo modo de zombies. O sea, brother. Brother. O sea, es obvio que me va a emocionar. Obvio microbio. Ok, gente. Ha llegado el momento de hacer el bastón de Fire. Vamos para allá. Gaming nunca me ha leído. Bueno, está bien. Vamos a continuar la racha entonces. Qué bien, bro. Ahora puedo ver tu directo y calidad. Y a calidad de tostadora. Qué maravilla. Me alegra. I can barely move. No, está fino el escudo. Un saludo, Noel. Un saludo para ti. Mata a los 8 Panzer con el bastón de fuego mejorado. Berly, yo sé, bro. Eso es muy fácil, bro. O sea, ese paso siempre los hypean ustedes. Y esa es más fácil que coño. Salen 4 Panzer a la vez nada más. Y todos lentejas. Hola, Isaac Rodríguez. Olive. Sí, claro que jugué juegos como el de Yu-Gi-Oh. Claro, obvio. Yo soy rata de Yu-Gi-Oh, bro. Pero muy rata. A mí tampoco hoy, pero... No entendí, ¿verdad, Dynamics? No entendí lo que dijiste. ¡Hola, Diego! ¡No entendí! ¿Qué dijiste? ¿Tú jugaste el COD Mobile? Y... Sí, sí me gustó. De hecho, este pase lo completé todo. Y estoy a 2 niveles de conseguir a Ted en Battle Royale, bro. O sea, mal no voy. Mal no voy. Gente, ¿cuántos días le quedan a Alcatraz? Vamos a llorar juntos. Agárrense de las manos y lloremos juntos porque me van a quitar Alcatraz de COD Mobile. ¡Qué sad! ¡Qué sad! Pam, 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 pam. Me gusta tu voz, gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no compras Stamina? Sí, sí lo voy a comprar, pero... No. Puta madre. Bueno, ni pedo. Ni pedo. No, no el gramófono, el disco de fuego. Verga. Verga. Ouch. Qué paja cuando tienes que recorrer todo el mapa para eso. Pam, pam. Pam, pam. Hola, Luis. No mires hasta que me mandes un saludo, güey. Bueno, entonces no te vas a ir nunca, sapito. Hola, Harry. ¿Qué pedo? Ahorita en la ronda 13 viene un Panzer, ¿no? O ya salió ahorita, pero yo no me acuerdo de haberlo enfrentado al Panzer. No me acuerdo, pero bueno, con el bastón... Ah, no, pero es que ahorita vamos a estar en el Nether, así que no hay pedo. Me agrada mucho tu voz. Gracias, Diego, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Quién está aquí? Por acá, aquí está. Ok, ahora sí. Sangre de zombie. No me sirve para nada, pero hey. Hype. Hype. Lo confirmaron en la temporada 12. ¿Vas a jugar Time Machine en directo, Gabriel? Obviamente que sí, bro. Por supuesto. Aquí estaremos dando la Time Machine. Hey, bro, mi hermano quiere que lo salude. Se llama Stanley. Javi, saludos para tu hermano Stanley. Saludos, Stanley. Saludos, bro. Saludos grandes. O sea, yo creo que le daremos, no sé, como unas 4 horitas más o menos el primer día. Depende, porque si hay 2 mapas y por alguna razón sacan otro mapa ahí secreto, pues podríamos jugar un poquito más de tiempo. Qué divertido, yo quiero jugar Dead Ops Arcade 3. Hype, qué hype. Hola, David Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Yo quiero ver el primer directo de Cold War, qué hype, ¿no? Creo que de la miniatura voy a poner esa foto que salió de la Raygun, ¿no? ¿Se acuerdan? La que publicaron cuando se reveló el tráiler. Voy a poner esa, una que llame la atención. La mítica Raygun, hay que buscarla el primer día. ¡Sí! ¡Qué emoción, chicos! La mítica Raygun, ay, qué tan mala es. ¿Te animarías a jugar Call of Duty? Yo juego Call of Duty Mobile en Twitch. Hago directos ahí a veces.
Ahí los puedes checar. Tú. Gracias, The Angel. Gracias por apoyar, bro. Muchas gracias. Listo. Dime, ¿qué pasó en tu directo de Little Hope? Ya los terminamos, fueron tres directos. El juego era más corto de lo que yo pensaba, pero estuvo bueno. Y capaz que después jugó Until Dawn y uno que se llama Man of Medan, que también es de la misma de Little Hope. Shit. Ok, vamos por estamina, ¿les parece? ¿Ya no sientes el chat pesado? Félix, es que eso no pasa todo el tiempo. O sea, eso a veces nada más, por suerte. O sea, si pasara todo el tiempo, coño, entonces no me divertiría, weón. Mi primo dice que los saludes se llama P. Ok, salud para P. ¿Sabes cómo sacar los streaming en Origins? ¿What? ¿De qué hablas? ¿Sabes cómo sacar los streaming en Origins? ¿De qué hablas, bro? ¿Vas a conseguir todos los perks? No creo, porque eso desviase un poco de lo que uno tiene que hacer, ¿no? De la misión principal. Dice mi esposa que si le mandas un mensaje con voz de bebé o llorando. ¿Qué pedo? ¿Qué verga? ¿Llorando? ¿What? ¿Qué le pasa, Paul? ¿Qué le pasa a tu esposa? ¿Qué le pasa? ¿Listo? ¿Estoy llorando? ¿What? ¿What the fuck? Hola, Jorge Luis. Hola. Hola, Sensi. Hola, Roch. ¿Qué tal? Gaming, hazme caso. Ay. Yo tengo 15 y vendo tamales, léeme. Pues está bien. Está bien que trabajes. O sea, si puedes aprovechar de trabajar siendo menor de edad, o sea, en algo que aparte quieras hacerlo tú, está fino. Le puedes mandar un saludo a mi primo Gregory. Hola, Gregory. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy baneado. Sí, estás baneado, Jokerman. Estás baneado. ¿Por qué dice que estás baneado? Si tú eras baneado, nadie te puede leer, bro. Listo. ¿En serio, Samantha? Me vale pito. Vámonos. Vámonos. Ok, ya llena esta vaina en el Crazy Place y ya. Oye, ¿y el jefe? Es que el jefe no sale así si no pasas de ronda. Vámonos. Hay que mejorarlos. On the writings of the ancients. ¿Qué ganas de ser VTuber? No, lo malo es que somos hombres. ¿Qué es eso de VTuber? ¿Qué era? Eso es lo que se pone en una cámara como si fuera una tipa de anime, ¿no? Nice. Hola, Sad Pain. He didn't know what to do. Because he was a fucking idiot. Hola, Dizzy. ¿Cuál es el jefe de zombie más pesado? Pues el Panzer, bro. Él me cuesta muchas veces las partidas aquí en Orilla. Every journey begins with a single step. This is step one. ¿Listo? Vámonos. No, hoy no hay Twitch, Roy. Hoy no hay Twitch. ¿Qué pedo, François? El cagón de Franchu, que ayer cuando Felio dice: ay, no pasa nada, después lo hacemos en cooperativo y me lo costré. No, no, olvídate. Franchu, tienes que espabilar, porque yo no quiero... yo no quiero esa actitud con Cold War. No hace parte de mi equipo después. Voy a reclutar al nuevo Zomber para quitar... ¡ay! ¡Hola, Gabriel! Y me saluda a mi hermano David Johan, que está cumpliendo años. David, saludos, felicidades. ¿Cuántos años cumples? No he probado el mate. Inviten un mate, los argentinos. Un poquito de mate. ¿Robo generadores? No. ¿Panzer? Tampoco. Nice. Nice. Teniente Mantequilla Running. Saludos. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Qué pedo, Running? ¿Esta vaina se está llenando o no? Ah, ok. Apenitas del fuego. What the fuck? Ahí va, ahí va. Pam, pam. Chicos. Ya. Listo. Bueno, de todas maneras se siguen llenando los bastones estos, así que no hay pedo. ¡Hola, Luciano! ¡Polis! They were so wrong. Vámonos por acá.
Amo tu voz, gracias. A ver, hay una persona que me acaba de preguntar algo. A ver. Gaming, ¿por qué baneaste a Electrirrata en Twitch? Electrirrata, pero si eres tú, di que eres tú y ya. Yo sé que eres tú, porque tú me seguiste en Twitter y le diste like y todo a la publicación con el mismo nombre. Coño, porque tú eres muy pajugo defendiendo a los racistas. O sea, no. Estás loco, ¿qué? ¿Cómo vas a decir ese tipo de comentario, bro? Te ves mal, weón. ¿Qué pedo? Ay, no, es que ese tipo de comentario quizá no es adecuado para este chat. 11597. 11734. Go. Vivo con mi novia, tengo 11 años y planeamos quedar. Qué pedo, bro. Qué verga. Marico, me gustó como le hice ahorita el de fuego. Díganlo. Si te leí, Franchu. Si te leí. Me gustó como hice el bastón de fuego ahí. Se vio pro. ¿A poco no? Repiola. Se vio top. Sí, la neta, a huevo. Ñop. ¿Qué te pasa, Lau? Todo sensual. Nice. Mentiris. ¿Para cuando otro custom? Hoy subí uno. Se vio piola. Macaco, what? ¿Qué verga? ¿Por qué se ve más alejado? Porque estoy en PC y tengo el campo de visión más alejado. Eso se va a poder cambiar en Cold War en consola, así que va a estar chévere. Ya no hay razón para jugar en PC, bro. Entonces, la única ventaja de jugar en PC es esta, más nada. Y bueno, y los custom, obvio, ¿no? En Black Ops 3. Pero el resto, vale, pito. Brazuca es insulto, no sé, brazuca es insulto, ¿alguien sabe, gente? O sea, para referirse a la gente de Brasil. Porque, por ejemplo, me consta que los españoles sí usan un término para referirse a los franceses que puede ser despectivo, que le dicen franchute, creo. O sea, eso creo que sí era despectivo, creo, según Google. Saludos, Pavel. Hola, Daniel, ¿qué pedo? Ah, no, brazuca no creo que sea despectivo, porque es verdad, vi un balón de fútbol, como dice Virgo, que se llamaba así, entonces me imagino que lo hicieron por en honor a eso, ¿no? Sí, entonces no creo que sea despectivo. ¡Filo da puta! Hola, Legend Marin, ¿qué pedo? ¿Qué tal el custom de hoy? Chévere. No voy a decir esa, Frank. Hola, Walala. Vámonos. Si suenas como brasileño. ¡Filo da put! Hola, Max. ¿Qué tal? El portugués suena top. Suena muy top. Yo a veces... Yo seguía un youtuber. Bueno, no es que lo seguía. O sea, estaba suscrito. Era un canal así de zombies, pero de Brasil. Tenía como 30.000 subs, ¿no? Yo no entendía un pito, pero yo ponía los videos de fondo a veces y no sé, escuchaba ya, man. Escuchaba lo que decía. ¡Filo da puta! ¿Cómo está usted, parcero? Yo tenía el brazuca, pero me lo poncharon. Verga. ¿Sabes cuál balón siempre quería yo? El Fibernova, el del 2002, weón. Pero ese está carísimo ahora. Hola, Sur. ¿Qué? No. A ver, me voy a quedar aquí. Si pasamos de ronda, me quedo en esta zona. Ah, no. Ok. No me faltan tantos pasos. A ver. Okis. ¿Cuál bastón ya está listo? Ok, vamos a agarrar el... Sí, el de viento, ¿no? ¡Ojo! George Groove. Gracias por la donación. George Grove. Hola, señorito Gaby. ¿Qué pedo, George? ¿Cómo te va, brother? Olis. ¿Qué pedo, bro? Gracias por tu apoyo. ¿Cómo estás, George? ¿Cómo rayos te va? ¿Qué pedo, señor George? ¡Olis! No, esto lo que falta es vaina todavía para llenar. ¿Qué falta es vaina todavía aquí? Bien. Un saludo para Débora Meltroso. Un saludo para ella, bonito nombre, Débora.
Tan, 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 tan. Gaming cumple 9, fan igual que yo. Tan, 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 tan. A ver, ¿dónde? Verga. Generador 4. Vámonos. Nah, X, ¿no? Da igual. No importa. Se lo choré. Ni pedo. El Gaming me saludó. ¿Qué pedo, Max? ¿Qué sucede contigo, niño? Hola, Max. Holy. ¿Ya están todos los bastones o qué? No. A ver. Sí, ya están. ¿Listo? Free me from Garza. ¿Has escuchado The Weeknd? ¿Qué? Mira, ¿cómo escribió The Weeknd? What the fuck? ¿Por qué creíste The Weeknd así? Ay, Dios. Vámonos. ¡George! Gracias. Me llamo Jorge, pero tú me puedes decir George. ¡Jorge! Gracias por la donación, brother. Gracias, bro. Muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias, bro. The Weeknd. Hilario. The Weeknd. No, pero no he escuchado The Weeknd, bro. No. Corre, corre, corre. Corre. Dinero sangriento. ¡Épale! ¡Qué maravilla! Vamos a terminar entonces los morteros del diablo eso. ¿Me parece? Go, go, go. Go, go, go. Una granada. ¿Cómo que no? ¿Qué me te voy a decir? O sea, lo escuché sí, un par de veces. Recomendado por Pequeño y Lau. ¿Qué se supone que sucede al completar el easter egg? Pues abrimos las puertas de Agartha y vale pito todo. ¿Usarás el glitch del escudo? Claro. La pregunta ofende, Virgo. La pregunta ofende, güey. Vamos. Hola, Aaron. Hola, Pato Verde. Yo soy de Monterrey, güey. A ver. Claro, pero... Ah, todavía sirve lo de acuchillar. Qué mantequilla, ¿no? Qué mantequillita. Bien. ¿Por qué tu voz es muy sexy? Misterios de la vida. Gracias. Muchas gracias. Ok, supongo que si me sale una mouse ahora sí la recojo ya, ¿no? Son canciones para el delicioso, normal que no la escucha. Oh my god. A ver, ahora sí tengo que hacerlo, gente. Wow. Oh my god. A ver. Vamos. Este Franju. ¿Quieres un burrito? Sí, sí, bro. El otro día me comí uno y no estaba tan bueno. Lanita. Lanita. Ya. Ok. Vámonos. Gente, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Ya, a partir de... esta ronda podemos intentar el mítico paso de los morteros. A partir de esta ronda. ¡Ojo, Jorge! Te ves refachero, hermanito. Step brother. Step brother. Muchas gracias, Jorge. No me vamos. Te ves refachero, hermanito. Step brother. Ya me saludaste, ¿cómo estás? Muy bien, Max. Muy bien, ¿tú qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Harás el glitch de los bastones? ¡Sí, Pi! Porque, pues, claro que lo voy a hacer, ¿qué coño? No, voy a jugar de manera honesta. Lo voy a poner de manera legal. Bien. Ay. Loco, si paso de ronda, lloro. Lloro. Vámonos. Only the giants can break the seal. Break the seal. No sé, el acento gringo estaba mejor. La neta. La neta. Ese acento alemán ahora que tienen Die Machine, no.
¡Jorge! ¡Gracias por otra donación, brother! ¡Muchas gracias, Jorge! Gracias, Jorge, alto tramposo. Llévame a prisión. Llévame a prisión. Esta es la primera, ¿verdad? Sí, esta no cuenta, creo. Valió pito. Se me cayó un zombie por ese glitch. A la verga, este coñazo de zombies aquí, pues. ¿Qué hago yo con todo este coñazo de zombies, pues? What? Afuera, bros. Nice. ¿Sabes inglés? Just a little bit. Me lo llevo por acá. ¿Cuál es mi arma especial favorita? El ciervo de Apoticon. Sé que ni siquiera uno tiene motivación para seguir cavando, ¿eh? Es como que ya para qué. Un sombre descubrió el glitch porque critican. Sí. No, pero es que eso no es criticar, o sea, lo dicen por joder. O sea, todo el mundo usa esto, hasta el speedrun usa esta vaina. Estos son trucos, bros. Bueno, de hecho, ¿saben que en la versión de Black Ops 3 se puede hacer algo así del bastón de fuego? Pero tiene que ser 4 personas, entonces tampoco es que te salvas mucho tiempo. Pero se puede. O sea, consiste en que los 4 jugadores vayan a recoger el bastón al mismo tiempo. O sea, los 4 le dan el botón y se buguea el paso. Vamos. Ya, pero necesito separar los zombies, o sea, qué pedo. No, voy a pasar de ronda. ¡Fuck! Ah, gaming, y hoy sí vamos al parque. No. ¿Me das permiso de ir al baño, please? Si no me... Ay, ¿qué te pasaron? ¿Qué te pasa, payasito? Tun, tun, tun. Throne, ¿qué tal? Ya respawnearon. Eso era todo lo que quería. Bien, listo. No mames. Dime que no le disparé. Dime por favor que no le disparé. No, el bastón no mata cuerpo a cuerpo, 2 golpes. No mata de una. Come on, guys. Vamos. Vamos. Ah, Ok. ¡Rafael! Gracias por la donación, loco. Muchísimas gracias, señor Rafael. Hola, gaming. Esta es la primera donación que hago. Eres el mejor. Te veo desde hace 2 años. Hoy es mi cumpleaños, sigue así, eres el mejor. Rafael, muchísimas gracias por tu apoyo, bro. Que hayas pasado un increíble cumpleaños. Gracias por tu apoyo. Felicidades, Rafa, y gracias por haber donado, bro. Gracias por decir... Hola, gaming. Coño, esta voy a donar al gaming en vez de donar a una que hago. Eres el mejor, gracias, te veo desde hace 2 años. Hoy es mi cumpleaños. Gracias, Rafael. Sigue así, eres el mejor. Felicidades, bro, que le hayas pasado súper bien. ¡Dios! ¡George! Gracias por otra donación, Jorge. ¿Cuánto por un sim? No, tú dices un sing, ¿no? ¿Cuánto por un sim, Pudu? Muchas gracias, George. No, ya se me agotaron los sims. Los things. Gracias, Jorge. Muchas gracias, bro. Gracias, bro, gracias. ¡Kaboom! Loco. O sea... O sea, no puedo leer a esa otra persona que donó. Gracias por la donación, bro. Pero es que ese nombre, qué pedo, bro. No. Nel, bro. No. No, 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 no. No, bro. ¿Viste que los things ahora son en teléfono? Qué puto bajón. ¿Cómo que en teléfono? Ah, que lo escribí en celular. Verga, Francho, te aprovechaste cuando eran cartelitos, ¿eh? Qué pedo. Qué pedo. ¿Qué pedo ese nombre? Sí, no, 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 ese nombre no. Nel. A huevo. ¿Se acuerdan que hace rato preguntó uno que ¿por qué bloqueaste a Electrirrata en Twitch? Y acabo de ver a Electrirrata comentando ahí, o sea... Marico, no uses multicuenta, ya sabíamos que eras tú, weón. Nadie más se acordaba de ti, qué pedo. ¡Ojo, Jorge! Perdón, me equivoqué, no, tranquilo, Jorge, pero ya no tenemos things. Gracias por el apoyo, Jorge. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por otra donación, brother. Gracias. A ver. ¡Ahí viene! Chat, ahí viene. Chat, estoy cagado. Me vale verga. ¿Qué pasa? Tiene que pasar de ronda. Verga.
What? What? Jorge, muchas gracias por la donación, brother. ¿Qué hace el pedestal ahí? No funcionó. Chat, no funcionó. Nope. O sea, de hecho yo le di al botón y no sonó. O sea, no, yo le di al botón y no sonó. ¿Pusiste el bastón 4 veces? A ver. Yo creo que sí, Franchu. No, sí, marico, es lo que dice Cristian, huevón. No, es lo que dice Cristian, los generadores, huevón. Los generadores, huevón. Es eso. Hornier, muchas gracias por la donación, brother. Hola, gaming, pasaba para darte mi apoyo y quererte. Muchas gracias, Hornier. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, brother. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, Hornier. Sí, marico, es lo que dice él. Ay, es verdad. O sea, por eso es que salía el pedestal todavía, ¿no? O sea, al menos no tiré, porque sabía que no contó. Pero la pendeja de Samantha no dijo la frase, pues. Vamos. O sea, ¿qué procede ahora? ¿Solamente tengo que entrar al gigante y ya? ¿O tengo que volver a poner el bastón de fuego? No, ¿verdad? Sergio dice uno, ah, con razón. O sea, voy a poner el bastón otra vez, si no ya vale verga. Hola, Eric. Ahora ya debería estar activado. Sí, de todas maneras deja poner el bastón todas las veces que te dé la gana. Voy a probar. No, tranquilo, Eric. ¿Ya lo lograste? Perdón, es que acabo de llegar. No. Estoy probando una cosa aquí, porque como estaba un generador apagado, no sé si me contó el paso. No, pero yo creo que el pedestal se queda aquí siempre de todas maneras, ¿no? ¿O sí? Ah, no, sí, ya se quitó. Chúpala, Franchu. I did it, man. I fucking did it. No, mentira, mentira. No, Franchu, no. A ver, vámonos. Go. ¿Has llegado a la ronda 100 en Black Ops 1? No, sí tengo vida. ¡Jorge! Gracias por la donación, Grande Gaming, Jorge. Gracias por el apoyo, brother. Fuck. Jorge, gracias, bro. Jodanda cagar, bro. Sapito glock glock. Bueno, pero ya, de todas maneras voy a entrar, chat, ¿no? Sí, voy a entrar, ok. Entra, bro. Entra. O sea, quería comprobar si ya se puede. ¿Qué le pedirás a Santa Claus? Bueno, yo le voy a pedir la paz mundial sobre todo. Me parece el más importante. Hola y adiós. Gaming, ¿a qué hora empiezan los directos? ¿Empiezan a las 7 y media o a las 8 horas de la Ciudad de México? Pum, pum. La paz mundial. ¿Qué pedo, Estefano? ¿Qué pedo, bro? ¿En qué paso vas el de los morteros?
Ya, ¿dónde puedo plantar el escudo? O sea, ¿se puede plantar aquí? Que ahí lo planto. O sea, ojalá que funcione. Esperemos. ¿Qué onda, David? ¿Cómo te va? ¿Qué pedo? ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a volver a instalarlo con ustedes para ver si se me arregla el problema del mando. Loco, qué raro esa vaina, Brian. Qué raro. Sí, Francho, sí vi tu comentario, ¿eh? Estaba esperando que te dieran like ahí, pero nadie te dio like. Sí vi tu comentario, rata peluda. Ah, Jimmy no pasó de ronda 6. No pasó de ronda 6 en Black Ops 1, yo tampoco. Saludos, Oscar Moreno. Saludos desde España. ¿Qué tan difícil es este mapa? Muy difícil, muy difícil. Vamos. Vamos. Ya tengo claymores. A ver. Querida gente del chat. Can barely move. Fuck my life. Shit. Ay, Dios. Ok. Tus directos son muy buenos. Verga. Verga, qué raro es. A ver. Por ahí, tiene que pasar, weón. No, no, mentira. Oh my god. Le pegué a los zombies, ¿verdad? Gimme, ¿me compras un Black Ops 2? Nah. Tan, 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 tan. Tun, tun, tun. Ve, ahí sería un tiro perfecto. Perfecto. Tené cuidado con los 8 Panzer porque van a bajar muy rápido. Steaming. Steaming. El acuchillado nervioso todavía lo tengo. O sea, es algo que sigo teniendo. O sea, eso se me va a quitar cuando juegue con teclado y mouse. Amo tu voz, gracias. Muchas gracias. Yo tengo el tic de cambiar de arma. Ah, pero que eso de triángulo, eso siempre se ha usado. Está chido eso. Es que desde la época de las partidas de buscar y destruir de COD 4. Yo, porque yo se lo vi la primera vez a un amigo, me acuerdo. El nombre de la canción de fondo, Wild Slide, creo. Creo que es esa. ¿Me comprarías una PS4? Nope. Dale, gigante, dale. Dale, 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 brother. Hola, Ed Pear. Olis. Come on, guys. Llego tarde. Brian4017, bienvenido. Llegaste con un elegantísimo retraso al paso más culero de la historia. Fuck. What the fuck. No. No, la tumba no creo que esté en Cold War. Al menos de salida, ¿no? Bueno, me voy a tocar el gigante correcto. ¡Vlar! Gracias por la donación. Un saludo, brother. ¡Cuidado con la gracias, luz! ¡Vlar! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Gracias, Vlar. De hecho, me tocó el mismo gigante como 3 veces en no sé, como en 10 minutos. Pero no aproveché. Me gusta cuando dices Olis. 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 Tan, tan, tan. Tengo miedo de este paso, ¿ok? Tengo terror. Estoy temblando. No, tampoco. Yo siento que este paso empecé con teclado. Es una mantequilla. Una mantequillita. Te quiero, reina. Gracias, Matías. No tengas miedo. ¿Por qué esperar al gigante? Porque tengo que activar un botón y lanzar una granada en un hueco y romperlo. Pero solamente tienes 10 segundos para hacerlo, entonces es muy jodido. Por suerte en Black Ops 3 ya te dieron como un minuto. ¿Con cuál se camina más rápido? ¿Con este? ¿Con la MP40? Creo que es lo mismo, ¿no? A
Sí, es lo mismo. Lo mismo. Me gusta cuando dices huevón. Dale, huevón. Vamos. ¿Me recuerdas? ¿No te recuerdo? Ay, Dios. Me risa cuando preguntan eso y que si me recuerda. Y casi siempre lo pregunté a gente que se pasa dos veces en tres años. Dime, pero ¿cómo no me vas a recordar? Te comenté en un directo de 2017. ¿Qué te pasa? No me quieres. No me quieres. Oh my god. Oh my god. A ver. Hijo de perra. Supongo que no va a respawnear de todas maneras. Ok, voy por otro escudito por si acaso. Vámonos. ¿Qué tan difícil es este paso? Bastante. Bastante difícil. Que depende mucho de la suerte. Y casi siempre me toca que paso de ronda y entonces es muy jodido con los zombies que ya vienen hacia ti. Muy jodido así. ¿Crees que la historia zombie... Verga, no vi tu mensaje, sorry. Kimmy, ¿cómo fue que terminaste en México? No sé, weón. Me empecé a nadar y llegué aquí, bro. Ok, listo. Vámonos. ¿Qué expectativas tienes para el Cold War? Expectativas altas. Devil May Cry, he jugado a los viejitos. Pero el último este que sacaron no lo probé. Tenía ganas de jugarlo. Es que eso es tan bueno, de que uno pega coñazo a los pendejos y ya. Me puse de objetivo de vida entrar al equipo Somber. Verga, no sé, bro, ya eso creo que me siento intimidado. ¿Por qué te compraste la Play 5 y no la Xbox? Porque la Xbox no me convence. Yo soy más de los exclusivos de Play. Prefiero jugar God of War que Halo o Gears. Halo. Sí, objetivo de vida, weón. Objetivo de vida de ese bro. Vamos. ¿Para cuándo? Marico, ayer estaba viendo videos en YouTube ya. O sea, esas veces que uno termina viendo quién sabe qué mamada, ¿no? Y me dio risa porque, o sea, terminé viendo un video. Era de ABC News o NBC, no sé, uno de los dos, ¿no? Ya va, esperen. Coño de la madre. Es de la derecha, creo que es de la derecha. Coño de madre, pajú. No joda. Sucio. Sapito glock glock. Gaming, ¿has visto la película de How High? No, ni siquiera sé de qué trato. Ming, ¿es el paso de los bastones? No, el de los morteros. Oh my god. Te extraño, qué verga. ¿Qué video estabas viendo? Ah, sí. O sea, era una encuesta que le hacía un tipo a la gente. Era el año 1962, creo. Pero me pareció interesante, weón, porque... O sea, es una pendejada, ¿no? Pero me pareció interesante porque le preguntaban a los tipos así en la calle de que... ¿Ustedes piensan que la mujer debería... O sea, que ustedes, los hombres, deberían ayudar a la mujer en el quehacer? Porque saben que en esa época era muy machista la vaina, ¿no? Y un montón de hombres respondían que sí, weón. O sea, me sorprende que para esa época... Un montón de hombres decían que sí, que uno debería ayudar. Y entonces hay uno que me acuerdo que... O sea, él dice, no, sí, de hecho yo la ayudo siempre. Y entonces el entrevistador le dice, pero entonces si tú la ayudas, ¿ella qué hace? Descansa. O sea, marico, qué crack, weón. ¿Qué pedo con ese tipo de personas? En los años 60, man. Qué cracks. No, y hoy en día sigue existiendo machistas que piensan que la mujer tiene que hacer todo, no mames. Pero, no sé, me dio risa de que era un tipo así entrevistando a gente en los años 60 y... Se ve top esa vaina. ¿Vas a subir God of War Ragnarok? No sé si lo voy a subir, pero sí lo voy a jugar. Seguramente sí lo voy a jugar. ¿Cuáles son tus zombies favoritos? Mis zombies favoritos son los de World War II, bro. O los de Exozombies. Te recomiendo la película de... Uy, está buenísima. No sé, bro. No creo que esté buena. ¡Epa, ya, no! Ya con el gigante, ya basta. Si quiero jugar Demon's Souls, voy a sufrir con ese juego. Verga, marico, sáquense un burrito ahí, pues, ¿no? Verga. Hay que ser de este lado. Oh my god.
my god, guys. Oh my god, guys. ¿Qué tiene que hacer Gaming? O sea, lo que tengo que hacer es que uno de los gigantes en específico, o sea, el de en medio, tenga alguno de los dos pies, porque tengo que entrar ahí. No se puede con otro. O sea, no estoy dando vueltas porque quiero, es porque así es el paso. ¿Por qué te quedas ahí? Porque tengo que quedarme aquí, porque es parte del paso del Easter Egg. ¿Qué mapas crees que vendrán en Cold War? Die Machine y The Top cerca de 3 y ya. Porque pones el escudo para que lo rompan, era porque ya estaba un golpe, por eso. De hecho, este escudo ya está un golpe, como es su madre, voy a tener que pasar de ronda, weón. Oh my god. ¿Hay alguien en el canal para hacer ese easter egg? No, no hay, pero ojalá hubiera hecho. Chet. Estoy esperando el taxi, ¿ok? No llega el Uber. Otra cosa que se me olvidó decir acerca de las personas que reclutemos en este nuevo año o en este nuevo juego, tienen que ser humildes, ¿ok? Porque acabo de ver un comentario que puso ahí uno: yo seré la estrella del próximo equipo Somber. No, o sea, humildes, bro. Agrandadito no, para afuera. Tenemos que empezar desde abajo y construir su leyenda. Hola, José Puente, ¿qué pedo? Ah, huevón, mi escudito. Entonces Herbig se queda fuera del gabito. ¿Qué pedo, Jair? ¿Cuál es tu personaje favorito? Nadie. Vamos, esta es la buena. Aquí viene el gigante. Lo siento. ¡Ojo, Mr. Vine! Gracias por la donación, Mr. Vine. Gracias. Muchas gracias. Dale, coño madre. A ver. No es de este lado, confirmado. Coño de madre, ahí viene. Marico, me caga, me cago en... No, voy a tener que pasar de ronda. ¡Ya basta, Freezer! Ok. Oh, Dios. Oh, Dios. No, no he probado estupefacientes, no. Qué verga. Qué verga. Hola, Velas. Nicolás, ¿qué pedo? Carga, no sé, chat. No sé. ¿Escuchas algo aparte de Queen? Marico, sí, obvio. O sea, no solamente escucho Queen y ya. Lo que pasa es que Queen es mi banda favorita. A ver. Es que me tardé, ¿verdad? Es que me tardé, weón. Es que qué paja, me tardé. O sea, literal, tiene que ser la primera tirada, weón. Qué paja. Shit. ¡Sí! 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 ¡Juntos lo hicimos, chicos! Bien, bien, bien. Bien. Bien, huevón. Bien, huevón. Bien, huevón. Toma la Franchu. Sí. Sí. Le subieron el tiempo en PC, pregunta seria. A ver. Vamos. This will protect my flank from attack. Hola, Solorio. ¿Qué pedo? ¿Cómo te va? Tan, taratán. Yo no he podido ni hacer el primer bastón en orillas. Ah, pero es que es complicado. Ojalá que alguno de estos señoritos me suelte sangre de zombie. Aunque ahorita que lo pienso la cagué, ¿no? Sí. What? ¡El dron, verga! Ok, ya, ya. Ya, saqué todo menos lo que necesitaba. It is done. Queremos esa sangre de zombies. Sangre de zombies.
¡Ojo! Adonis Reynoso acaba de donar. Muchísimas gracias, Adonis. Saludos desde República Dominicana. Adonis, gracias por el apoyo, brother. Ok. Ok, nadie pregunte qué pasó ahí. Adonis, gracias, bro. Only on Earth can he be defeated. Shit. I mean, fuck me, dude. No, 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 no. Saludos desde República Dominicana, Carve Sando. Republic. It's called Republic. Verga, creo que la cagué, bro. Es este mariquito de aquí. You break like dry twig. No. La cagué, chat. Ok, la cagué. Fuck me. Voy a esperar. Voy a esperar. Mientras tanto puedo llenar los cofres. O sea, sí. Mientras tanto lleno los cofres y ya. No hay pedo. Hasta que me dé otra sangre eso. O sea, es que dudé, dije, ¿hacia dónde lo persigo? ¿No? Entonces me imagino que iba hacia el otro lado y pues ya, por eso no lo vi. Salió algo, Panzer. ¿Qué pasa, Erby? ¿Qué pasa? ¿Qué ibas a decir, Erby? ¿Qué ibas a decir? ¿Para qué sirve llenar los cofres? Es que eso pasó del easter egg. A ver. Bueno, ni pedo. Vamos a tener que hacer esta vaina entonces, lo de la sangre de zombie, no queda de otra. Shit. Hay que buscar el bastón de hielo. Que con chicles cualquiera. ¡Lalo 8! ¡Gracias por la donación, Lalo! Yo como frijolitos como el bicho. Soy humilde. ¿What? Sí. Gracias, Lalo. Gracias por esa donación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tan, 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 tan. Me saludas de nuevo. Max, saludo, bro. ¿Pero estás coleccionando saludos o qué, bro? Estás vendiéndolos en eBay. Fino. ¿En qué plataforma deben jugar los zombers? Un zomber de verdad juega en PC, bro. Fucking Rasputin. Open the fucking. Se dan cuenta lo del bastón de hielo. O sea, se dan cuenta, el bastón de hielo es una vaina muy loca. Una vaina loca. Hijo de su mamá. Tengo que esperar que se prenda la carretilla aquella. Ok. ¡Tabu Yau! Pam pam param pam. Se jodió la carretilla esa que haya. Bien, ahora sí. En Black Ops 2 puedes dejar los bastones desde el primer paso. Claro, lo que pasa es que en Black Ops 2 como. O sea, como puedes hacer el glitch, ¿sabes? ¡Ojo! Gaming, que es el equipo Somber. ¡Tomás! Muchísimas gracias por otra donación. O sea, yo me refiero a la gente con la que voy a jugar en Cold War, pues eso me refería. Eso me refería, Tomás. Que vamos a ir reclutando nueva gente, porque sabes que todas las personas con las que yo juego son Gaming, suscriptores. Gaming, ¿qué es el equipo Somber? ¿El equipo Somber? Zombie blood. Something in common with the undead masses. I can help you, Nikolai. Quiero que me ayudes. You and your people. Kevin Salazar, gracias por la donación, Kevin. Muchas gracias, señorito Kevin. Gracias, bro. Aquí está. Ahí
gusta, mira al sucio ese. Mira al sucio ese. Y Norberto Reyes, gracias por la donación, Norberto, bienvenido. Un saludo gigante para ti, bro. Muchas gracias, Norberto. Muchísimas gracias, Norberto. Gracias, gracias. ¿Ya olemos o qué? No, no, no. Se dio para tener suplentes. Pero sí, Francho, tú sí hueles un poquito. Mañate ya, de vez en cuando, ¿no? A ver. Hay que rejuvenecer también el equipo ahí con suplentes, ¿no? Bueno, aunque ahora todo el mundo, como es un nuevo juego, ahora todo el mundo se va a querer jugar, ¿no? Los que ahora no quieren, los que no les gustó Black Ops 4, no joda. A este tren sí se suben, seguro. A este tren sí se suben. Ah, qué verga, voy por el bastón ese ya. El Erbic. No, porque está caro, coño, pero en carrito si se compra el Erbic, no joda. Ahí sí, ¿eh? En carrito sí. Desgraciado. Me piro. Me piro, vampiro. Ahora tengo que llenar los cofres, gente. Cofres. Sí, en Skins de Rocket League ahí sí gasta el Erbic, ¿eh? Ay, ay, ¿cómo se le nota al Erbic? Qué verga el cabrito. No tengo pisto para donar, tranquilo. No es necesario. Bien. Bueno, llenemos esos cofres, gente, y que Dios nos ampare. No, no, no he gastado más en la ruleta de COD Mobile. The Last of Us, ¿te decepcionó? No me decepcionó, no. O sea, estuvo raro, pero tampoco malo. Malo no. O sea, yo entiendo que pasara eso con Joel, pero tampoco que me hicieras que ya no Abby es la polla. Qué verga. O sea, nadie te quiere, Abby. ¿Te acuerdas de mí? Víctor Valdés, sí me acuerdo de ti, bro. Sí me acuerdo de ti, ¿cómo estás? ¿Compraste más en COD Mobile? Lamentable, cállate, French. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up, man. A la Mauser, pues, mijo. Ok. No hay Mauser ahorita. Bueno, supongo que ya. Es dures. No, Abby no es mejor que Ellie. No. No. Eso no es cierto, chicos. Dime, me sale la Raygun en la caja. Ujo. Pero eso no. La culera. ¿Viste la mamada con COD Mobile y la Ari Gameplays? No, qué cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Cuéntanos, French. Cuéntanos. Tráenos las noticias. Tu-tu-tu-tun. Generador. Ah, generador 4. Voy a tirar el mortero ahí al menos. Supongo algo se llenará. A menos que el gigante no viene, ¿verdad? El de la iglesia. Dime que no. ¡Vamos! ¡Vamos! Pablo Mustafa, un saludo para ti. Ok. Suerte, ¿qué pedo, Diego? ¿Qué pedo? Vámonos, vámonos, vámonos. Pinchar y gameplay se pasaron. ¿Pero de qué hablan? ¿De qué hablan? COD Mobile la contrató para hacer la mejor clase de COD Mobile y solo le puso mira al arma. A la verga. O sea, no, no, no. No puede ser, ¿no? Yo siento que los de Activision también son sims de Larry Gameplay, ¿verdad? Creo que es eso, weón. Me parece. Qué cringe. Qué cringe. Hola. Mi control me sabotea. Marico, no te lo puedo creer que no se vaya a llenar, No te lo puedo creer. What? What the fuck? What? Marico, maté como 50.000 zombies, ¿qué pedo? Anda a cagar, brother. Wow. That's bullshit. That's bullshit. No mames.
Mi canción de Queen favorita, hay muchas que son top. Demasiadas canciones de Queen top. Ay, yo no sé por qué va a parar un segundo. No era lo suficiente. Sí, pero, o sea, yo pensé que iba a matar un montón. O sea, yo sí pensé. ¡Épale! ¡Épale, señorito Panzer! ¡No! Fuera. ¡Auch! Oye, gracias. No puedo creer que no le pegan a mi escudo. Gracias. Y ahora sí, ¿no? Sí, ya con esto llenamos todo. ¡Ojo! ¡Juanpa Muñoz! Gracias por el entretenimiento. Sigue así, Juanpa, con entretenimiento. Gracias por el apoyo. Gracias, brother. Muchas gracias, Juanpa. Gracias, bro. Gracias. Gracias. Y según revisan los videos y suben esa mamada, guau, es increíble. O sea, pero ya, Larry Gameplay, basta de hypearla tanto. O sea, qué pedo, men. No puede ser. No puede ser que los de Activision también sean sims de ella. Ahí viene el gigante otra vez, no te lo puedo creer. Gracias por el entretenimiento, sigue así. V. Son of a... No, esto está bugueado. ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! O sea, ¿cómo es posible que no se llenó? Si fue toda la ronda. ¿Qué? ¿Lol? Allá. Man, como un man. Porque fue el canal oficial de COD Mobile. Yeah, ay, Dios. Que vivan las boobie streamers. Vámonos. Y por eso nunca usó ese bastón para llenar cofre. ¿Qué? ¿Está bugueado el bastón o qué? ¿Qué pedo? Bueno, casi siempre lo hago con el de fuego, de hecho. Falta llenar otro cofre, ¿verdad? Ouch. Yo pensé que ya eran todos. Ouch. Bueno, no hay pedo. Buenas noches, me retiro. Cuídate, Wolf. Hasta otra. Bye, bye. Va. Va. Ah, es que el de Jugger. El de Jugger yo sí lo llené, creo. Solamente llené un cofre entonces. Básicamente creo que fue eso. Sí, creo que llené un cofre ya. Que ya me voy a quedar sin munición. No, no, no. No, chicos. Está culerillo, ¿eh? ¿Qué, el ataque? ¿Cómo que desaparece o qué pedo? Ya se llenó. Listo. Completado. Y pasamos de ronda, creo. Sí. Bien, bien, bien. Voy a buscar el bastón de fuego. Oye, te reto a que sobrevivas tres rondas con un arma de pared. Ok, lo hago en ronda 1 y ya, y listo, de la 1 a la 4 y ya. Mantequilla. ¿Qué PC tienes? Una PC armada, bro. O sea, una persona que ya haga YouTube no se va a comprar una PC así de marca. Es una armada y ya, bro. Así ahorras dinero. La cosa es no gastar lo tonto. O sea, si tú compras una PC con los mismos componentes que tengo yo, pero con una marquita que diga lo que sea, Toshiba, Dell, Sony, te cuesta como el doble. Vámonos. Ok, entonces ahora recogemos este pendejo. Ah, el escudo sigue bien. Oye, Gimme, ya me curé de mi enfermedad. Ey, me alegra, bro, me alegra, me alegra. Me alegra que ya esté fino. Ok, entonces recogemos los puños, vamos para abajo y ya, se termina esta verga. Bueno, tengo que sacar armas top, obvio. Puede que tire de caja para conseguir la Mardo. Pam, 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 pam. Hola, J Flame, Olis. Sí, la PC cuesta $15 y la pegatina $900 o $9000. Definitivamente, sí. Es así, de hecho. O sea, es así totalmente. Voy a mejorar los puños. Pero primero voy a conseguir los puños normales. El nuevo control de Play 5 se ve top, ¿eh? O sea, lo que me gustó es que el control ese cambió. El de Xbox es el mismo, ¿no? O sea, se ve idéntico. Se parece igualito. ¡Corre, pendeja! Oh. Oh.
Ok, ya. Marico, se había bugueado. No podía correr porque se había bugueado. Y lo del puño. Qué miedo. No me dejaba correr, weón. Tuve que cambiar ya como 4 o 5 veces. Cambias de arma y se arregla, ok. Maravilla. Qué maravilla. ¡Coco, bienvenida! Se parece igualito, Coco. Le añadieron un botón de captura de pantalla. No, pero, o sea, el de Plicoto también tenía el de Share. ¿Con ese puedes tomar captura o es uno extra? ¿Se puede armar una PC Gamer solo con tutoriales de YouTube? Sí se puede, pero tienes que tener cuidado porque, o sea, si la cagas puedes joder algún componente como la tarjeta madre y eso. La placa madre, no la tarjeta madre, la placa madre. ¿Qué estado de Venezuela eres? Soy de Maracaibo, del Zulia. Dale, se parece igualito, mardito. Magic Fire, ¿cómo estás, bro? Olis, olis. Pero estos no son templarios. Ok, este sí. Shit. Ok, ninguno de estos cuenta. Morterito sabroso por aquí. Hijo de perra. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Cerquita. No, no, no. No. Dale. Nice. Okay. Nice. Es que me da mucha rabia. Okay. Dale, dale, mátame con la sangre de zombie, pa' jugo. Ay. Pues... ¿ya? Sí, ya no hay más. Ok, la siguiente se viene un Panzer. ¡Vamos! ¡Vamos! Debería buscar Double Tap. ¡Miguel Mora! Gracias por la donación. Gaming, ¿por qué borraste el directo de ayer? Miguel, porque se me vio el nepe, bro. Por eso. No lo quería decir, pero ya. Me hiciste decirlo, cabrón. Se me vio el nepe, ok. Se activó la cámara otra vez y enfocando abajo y valió pito, ¿eh? A ver. Un generador 3. Un kaboom, porfa. Porfis. Ya la tengo. Corre, 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 corre. Vamos por esa vaina entonces. Vamos. ¿Qué? Coño, cuando se ponen así de curioso, mejor le digo esa vaina, porque qué molestos son cuando se ponen así. Kimmy, yo soy un detective y necesito saber por qué el directo de ayer Gaming, lo borraste. ¿Por qué borraste el directo de ayer? Marico, échale un poquito de razonamiento. O sea, si borro el directo de ayer es porque, coño, no se completó y ya, pero... O sea, ¿ustedes por qué se ponen así de...? Kimmy, necesito saber. Necesito saber. El chisme, ¿eh? Ay. El ambiente del chat. Y me pregunta, ¿cuál fue tu primer juego de la 64? Fueron dos. El Star Wars Sombras del Imperio se llamaba. Y el Mortal Kombat 4. La caja, vamos a tirar de caja, ¿ok? Modo gringo activado. Porque has borrado otros directos, para que tú no los veas. Escúchame, yo voy a agarrar los monos, chingue su madre. Yo voy a agarrar los monos porque los necesito en el Crazy Place, donde de todas maneras no va a matar el mortero. Podría ser la Magna Collider también. Oh my god, ya, ¿no? Ya basta Freezer. Corre, corre, corre. Pura arma de cartón. Ok, ya tenemos la Magna Collider, al menos. Algo es algo. Vamos con esta y supongo que una... la FAL. Vamos a ver si me da ahorita la pistolita. No. Nada. Pregunta seria, ¿es Vox o PlayStation? Es Vox.
Sí, Oliver, claro que estoy listo para Cold War. Levanten la mano, quiero que con el botón de like me demuestren que están listos para el nuevo Call of Duty. Quiero que me lo demuestren, niños. Ya va. Ok. Tampoco me quiero regresar sin bastón y que después haya un montón de zombies. Acuérdense que me falta el escudo. Listo. Listo, listo, listo. Pam, 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 pam. Vámonos. Adelanté el directo y llegas a la 40 y buscas la Mark II todavía. No, 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 obvio no. O sea, no voy a hacer eso, por supuesto que no. De verdad, con este y la Boomhilda estaría chévere. Aquí, Mauser. Aquí se viene la Mauser. Ouch. Hola, busco la Mauser. Olis. No hay nada allá. ¿En qué paso estás? En el de ir a llenar almas en el Crazy Place. Pregunta, ¿cuál es tu arma favorita? Ninguna. A ver, vamos por acá. Loco, en la descripción sale esa pregunta, bro. Chécala, es que esa me la hacen tantas veces que luego parece que soy un bot. Cuidado. Eso pudo haber terminado mal ahí. Ay, 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 ay. Claymores, qué random, weón. O sea, nunca he visto que daban Claymores. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Ok. Perfecto. Ajá, ahora vamos a para acá ponchar esto, buscamos el escudo y que sea lo que Dios quiera ya en el Nether. Vámonos, vámonos. ¿Recogerás el double tap? Sí, sí, sí. Gracias por recordarme el double tap. Double tap. Sí, porque de hecho con la Magna Collider me viene de maravilla. Ya. Go, go, go. Ah, me mandas un saludo. ¿Qué tal, Ángel de Nilsson? Me mandas un saludo. O sea, me da risa cuando te dicen así. Vámonos, como si estuvieran hablando a la radio, una cosa así. Mapa más infravalorado y sobrevalorado. Sobrevalorado, Moon, infravalorado, Dead of the Night o Ancient Evil. Dale, lo que sea. Con ese campo de visión, correr con la Mauser, entra en el top 5 de cosas sexy. Vamos, vamos. Gracias. Ok. Vámonos, vámonos. Ok, ya, se viene, paso final. Listo. Ahí sí funciona. Bueno, más o menos, ¿no? De la Sumhilda. A la verga, no, ahí sí, weón. Cuando la spameas, what the fuck? ¿Qué pedo? Vámonos, vámonos. ¿Qué piensas de la gente que muestra de más para ganar sus...? Ah, vale, verga. Me vale. Preparados, chat, preparados. Ya, paso final. Hola, Lucas. Estoy jugando con el control de Xbox 360. No, mentira, el de One. El 360 ya no me sirve. Está jodidísimo ya. ¿El escudo y lo tengo? Si ha pasado que matan a un teniendo zombie blood, ¿en serio, Coco? Ouch. Espero que no me suceda eso a mí. 100 zombies nada más. 100 zombies y ya. No, esto sí se buguea mucho en Black Ops 3, el ataque este mejorado del puño con Widow's Wayne, creo que sea pendeja. Woo.
el arco. ¿Ve? O sea, ¿qué pedo? Aquí también se buguea, ¿por qué no mató ahí? Ok, vamos a tirar un mono para no hacer una pendejada aquí ya. ¿Les parece? Vamos a tratar de no hacer un papelón por aquí. Muérete, brother. O sea, otra cosa que uno también puede hacer es que, no sé, agarras uno de esos bastones, haces el ataque cargado y lo pones otra vez y ya. Eso también lo puedes intentar. Ok. Ese delay maravilloso. Estoy sufriendo, chat. Estoy sufriendo. Sufriendo como nunca. La tapa el país. Bien. ¿Cuánto me queda el escudo? No se aguanto, se aguanto. Sí, es el último paso ya y terminamos. La despedida por hoy. Pam, 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 pam. Marico, las Claymore, weón. Las Super Claymore salvan vida. Está demostrado. Las Claymore salvan vidas. Boys, GG boys. Iteré completau. Easter egg completado. Chicos, quiero ver eso GG en el chat. GG. GG. Completado, gente. Bien. Bien. Tum, tum. Sí. Sí. 1400 personas aquí viéndonos en el final del Easter Egg. Gracias a todos, chicos. No olviden suscribirse si son nuevos, porque es gratis. Opened, the four heroes were rewarded with riches beyond imagination. From that day forward, they knew that Samantha would keep them safe forever. Getting everything wrong. I told you before that her eyes should be blue. It's my turn, Eddie. I can do whatever I want. But you don't even know how to play properly. Girls don't know enough about zombies. What's the choice of a shooter? Make sure the windows are locked and you won't cut out to the basement. You better do what your dad says. I didn't even get my turn. Sí, hoy es el concurso de dibujo ahorita en Discord. Hoy es el concurso de dibujo ahorita en Discord. Hoy es el concurso de dibujo. A menos que se vayan a mimir los del concurso. ¿Qué pedo, África? Yo te digo. But we will make everything okay. My dad says he has a plan. Gracias, gente. Gracias a todos los que se pasaron hoy. De verdad, les agradezco muchísimo el apoyo. Todos los que dejaron like, los que donaron, los que se suscribieron, los que comentaron. Nuevos miembros también. Un apoyo brutal. Nos vemos mañana con un nuevo directo. Y hoy subí custom. Si quieren lo pueden checar. Si quieren lo pueden ver un poquito. No sé, lo que quieran. Hasta mañana. Descansen. Vamos a Discord. Hay un concurso de dibujo que se supone que va a suceder en este momento. Se supone. Adiós. Chao, chao. Descansen. Nos vemos, chicos. Cuídense.